Queridos traders, aspirantes a traders, ¿cómo estáis? Ya estamos por aquí, un miércoles más en directo. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Dejarme por ahí en comentarios, ya os veo activos y activas. ¿Desde dónde nos veis? ¿Cuánto tiempo lleváis en el canal? Queremos conoceros. Hay muchos nombres que ya conocemos por aquí, pero hay mucha gente nueva también en el canal que viene a vernos y queremos conoceros, ¿vale? Sabéis que esto es una comunidad en la que nos gusta compartir, nos gusta conocer a la gente en la medida de lo posible, así que ponerme por ahí desde dónde nos veis, cómo estáis. Vamos a por ello, chicos. Empezamos con el live de este miércoles, no sin antes hacer una breve introducción, como siempre, para todos los miembros que vienen al canal por primera vez. Nosotros aquí en Voy a ser Trader todos los miércoles nos ponemos en directo, nos ponemos aquí la primera hora, a las dos y media hora de Madrid. Lo que hacemos es un contenido teórico, bases del método, psicología, estrategia, técnicas, tips, un montón de cosas para que podáis utilizar en vuestro trading, os puedan servir y para intentar aportaros valor, ¿vale? Y en la segunda hora, lo que hacemos es lo que hace muy poquita gente, que es demostrar de manera práctica lo que enseñamos en la teoría. Nos ponemos en directo a operar delante de vosotros. Ponemos nuestra gráfica, nuestras cuentas, hacemos un montón de cosas. Leemos el mercado, entramos, salimos, ganamos, perdemos, empatamos y lo hacemos todo aquí en directo para que veas que el trading pues no es un monstruo de tres cabezas ni nada raro, sino que es una habilidad que se puede aprender y que si la dominas pues oye te puede aportar muchas cositas a tu vida. Si eres nuevo o nueva en el canal, déjame que te enseñe el canal por aquí. Mirar, me vengo aquí a la pantallita para enseñarte el canal para que sepas cómo puedes aprovechar al máximo todo el contenido que tenemos, ¿vale? Siempre que te vengas al canal, voy a ser trader. Tenemos una pestañita aquí, ¿vale? Que pone en directo, ¿vale? En directo. Inicio, vídeos en directo. Siempre pinchar aquí en en directo y te van a salir todos los live disponibles que tenemos en el canal. Nosotros todos los miércoles nos ponemos aquí, estamos en el live. 106, imagínate dos horas de live cada miércoles, muchísimas horas de contenido. Y aquí tenemos algunos de los live que consideramos que os pueden aportar bastante valor, ¿vale? Pero tenéis que saber una cosa, condición, única condición. Nosotros estamos aquí todos los miércoles de manera gratuita, en directo, aportando todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia. Pero queremos que asistáis, que estéis con nosotros. Queremos compromiso. Nosotros solo podemos ayudar a la gente que se le ocurra, a la gente que está, a la gente que, pues bueno, le dedica tiempo, ganas, energía para poder conseguir cosas. Entonces, la única condición es que estéis. Estos live van a estar disponibles en el canal únicamente unos días. Se irán rotando, se irán cambiando, irán desapareciendo. Entonces, te lo ves en directo el miércoles, que no puedes por horario, por tus tareas, por tu vida. Te lo ves por la noche, te lo ves mañana, te lo ves en el fin de semana, pero no esperes a que todos estos live y muchos más que vamos a ir por, eh, aportando, subiendo, bajando eh, aquí en la pared para que los puedas ver, pues te los veas dentro de un mes, dos meses, porque no van a estar, ¿vale? Así que aprovecha, porque hay muchos abiertos, mucho, mucho contenido de valor para que puedas aprovecharlo y para que puedas empezar a... Bueno, a, a darle caña al trading, ¿no? A esta gran habilidad que al final tantas cosas te puede aportar. Vale, bueno, pues una vez visto esto, volvemos a la pantalla principal para hablar un poquito de lo que vamos a hacer hoy. Ya he visto por ahí el chat activo, gente desde Venezuela, gente de Lleida, gente de Madrid, Alicante, Navarra, Estados Unidos, Colombia, Barcelona, Salamanca. Me encanta, me encanta que gente de todo el mundo, pues estemos. Reunidos, aunque sea así de una manera online, de una manera virtual, pues para disfrutar de lo que más nos gusta, ¿no? Que es el trading, aprender, compartir, todo ello en un ambiente pues dinámico de, de aprendizaje y de, de crecimiento, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahí hoy en nuestro live número 106 es hablar de una cosa que me habéis pedido largo y tendido, ¿vale? Ya lo hemos tocado anteriormente en algún live. Pero hoy lo vamos a hacer de una manera un poquito más específica, dando algunos tips para que podáis pasar pruebas de fondeo. Ponerme ahí en el chat, suena interesante, suena interesante este, este live, cómo pasar un examen de fondeo. ¿Os gustaría saber cómo conseguir capital, 25, 50 mil, 100 mil, 200 mil dólares para operar? Creo que sí, ¿no? Ya veo por ahí actividad en el chat. Creo que es un tema interesante y que a muchos y muchas de vosotros y vosotras os va a apetecer escuchar. ¿a que sí, vale, pues nada, muy interesante. Eso es, vamos a por ello chicos. Para ello, como siempre, nos vamos a la pizarra donde nos gusta estar y donde siempre ponemos aquí las presentaciones para que aprendamos todos juntos con unas diapositivas bastante dinámicas, con lenguaje de andar por casa y que nos van a servir, pues eso, para dar pasito a pasito. En cuanto a conocimientos y habilidades, tips para que podáis utilizar. Como siempre digo, lo que os guste de este canal, lo cogéis para vosotros y lo utilizáis y lo que no os guste, lo desecháis. Nuestra única intención es aportar valor de manera masiva, de manera eh, sin guardarnos absolutamente nada. Todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, lo vamos a estar dando aquí siempre en directo por y para vosotras, porque nuestra misión es aportar valor a la comunidad de traders. Vamos ya con este live número 106, como veis, que hemos titulado Cómo pasar una prueba de fondeo. No sin antes, como siempre, recordaros, es mi deber, sé que es un poco eh, tedioso este tema, pero siempre siento un poco la necesidad o digamos, eh, eh, no puedo... Empezar ningún live sin recordar esto, lo recuerdo siempre. O sea, tenéis 106 lives en lo que yo recuerdo esto, pero siempre me paro un minutito para recordaros que tengáis mucho cuidado, por favor, con las cuentas falsas, sobre todo en Instagram. La gente se aprovecha de todo este contenido, todo este trabajo que estamos haciendo con mucho amor para vosotros, pues para crearse perfiles falsos e intentar estafaros. Somos todos mayorcitos, nosotros desde Voy a ser trader no podemos hacer más, tenemos nuestra cuenta verificada. Siempre que os manden un mensaje o que contactéis con Vela Trader, sobre todo en Instagram, mirar que sea el perfil verificado y tener en cuenta siempre que nosotros nunca os vamos a contactar para ofreceros ningún vehículo de inversión directamente. Nuestro único contenido es aquí en directo, en el canal de YouTube, gratis, en abierto. Y luego, el que quiere dar un pasito más, pues tiene la mentoría privada de Voy a Ser Trader, en el que estamos un año entero codo con codo, dándole caña con un acompañamiento mucho más completo, mucho más personalizado para que llegues a dominar esta habilidad y convertirla pues en una fuente de ingresos. vale Tenemos el canal de YouTube, tenemos también un canal de TikTok, por ahí, seguirme en TikTok también porque vamos a dejar siempre pildoritas de los live, a lo mejor hay algunos vídeos de, de, de eh, ¿cómo lo digo?, de algunos live anteriores que os habéis perdido y os pueda aportar información. vale Así que una vez dicho esto, tener cuidado, ¿vale? Yo lo aviso, pero no me detengo ni un minuto más porque no merece la pena. Simplemente avisaros, pues oye, por un poquito de decencia, me lo pide el cuerpo siempre avisar antes de empezar cualquier contenido. Vale, ahora empezamos ya con la materia, ¿no? Con lo que nos interesa. Nos dejamos de historias y de tonterías y nos ponemos con lo realmente importante, que es este live de hoy, live número 106, cómo pasar un examen de fondeo. Primero, párrafo introductorio en la que vamos a hablar del fondeo, ¿no? La aparición del fondeo. Hace unos años en el trading, pues chicos, era mucho menos accesible eh, probar eh, a leer bibliografía y, y datos de, 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 de la cantidad económica y de los requisitos que tenías que, que tener para invertir en el mercado de valores, en la renta variable. Os aseguro por experiencia que eran miles de euros para poder comprar acciones o para realizar algún movimiento. Las garantías de los brokers, lo que valía cada cosa, plataformas, todo, era mucho menos, es mucho menos accesible para, para, para la, la gente, ¿no? La barrera de entrada en cuanto al capital y la cualificación para invertir era mucho mayor. Pero hoy en día, con el avance de la tecnología, el mundo del trading, eh, también con la pandemia, ¿no? Que nos ha acercado mucho a lo que son los temas digitales, pues el trading es mucho más accesible para un perfil de inversión retail. ¿Y qué es esto, Javi? ¿Qué es retail? Pues al final es amateur, rookie, principiante, eh, individual. Hay, hay traders o inversores profesionales y hay traders o inversores, amateurs. Los trade, el trading retail, pues es eh, un poco ese, ese perfil individual, ¿vale? Que por su cuenta, pues intenta eh, rentabilizar sus ahorros, ingresos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Seguimos con el siguiente párrafo. Existen empresas, hablando ya de fondeo que ponen su capital al servicio del trader para generar unas rentabilidades y dividir las ganancias posteriormente. Para ello el trader debe demostrar sus cualidades en un examen previo que tiene un coste. Ya vais a ver que el coste de hacer exámenes pues es bastante bastante reducido y podemos conseguir unos eh, gestionar unas cuentas pues bastante bastante interesantes. Ahora lo vamos a explicar en detalle, no os preocupéis. Si se supera este examen, el trader pasa a gestionar un capital y recibe un porcentaje de las ganancias que sea capaz de generar. Suena bien, ponerme en el chat, oye, suena bien este modelo de negocio. Oye, yo me formo, desarrollo las habilidades, la experiencia, me convierto en alguien que domina el trading y luego hay empresas que por una cantidad pequeña, que pagas un examen, te dejan optar. A un capital mucho mayor, apalancarte en sus recursos, para que tú gestiones dinero y luego puedas eh, repartir esas ganancias con ellos. Oye, pues yo creo que para la gente que tiene las habilidades, pero no tiene el capital necesario para invertir, pues esto es una herramienta muy buena, sobre todo al principio. Y os voy a explicar por qué. ¿Vale? Así que, chicos, considero que el fondeo es una muy buena herramienta, sobre todo para aquellos traders que empiezan que quieren testear sus habilidades, su gestión del riesgo, sus emociones, siempre haciendo una inversión muy pequeña y no poniendo en riesgo su capital, el dinero que necesitan sus familias para comer, para pagar el alquiler, sino una cantidad pequeña que todo el mundo, chicos, con mayor esfuerzo o menor esfuerzo, pues se puede ahorrar para aportar y hacer ese examen y demostrar, pues, que eres un crack, que vales, o una crack, que hay muchas trades muy buenas, y... Eh, Convertirte así en un gestor de capitales. Recordar esas palabras: gestor de capitales. Una cosa es invertir tu dinero propio y otra cosa es ser un gestor de capitales. El que tradea con su propio dinero, pues al final rentabiliza, multiplica su dinero. El que gestiona capital, gestiona dinero externo y de los beneficios que consigue obtener, pues se lleva una rentabilidad. Es un porcentaje de, esas, de esos retornos, por así decirlo. ¿Vale? Venga, pues empezamos, chicos, vamos con esta presentación después de este párrafo introductorio para que veamos pues la gran posibilidad que nos ofrecen las empresas de fondeo hoy en día. Vamos a por ello. Primero, vamos a hablar de varios puntos hoy. Esto es un resumen de lo que para mí es el fondeo para qué tenemos que utilizarlo, ¿vale? Primero, para apalancarte. ¿Qué es el apalancamiento? Venga, ponerme en el chat. ¿Qué es el apalancamiento? Al final, apalancarse. ¿Qué significa? A grandes rasgos, apalancarse. Vamos a ver si hacemos este live también un poco dinámico, interactuamos y me decís por ahí qué significa esto. Apalancarse. Vamos a ver. Quiero participación en el chat. Manos al teclado. Unir. Cuentas de fondeo. Vale, chicos, al final, tener la herramienta para trabajar, utilizar los recursos de otro para invertir. Me vale mucho la tuya, Román. Nos quedamos con la de Román. Utilizar los recursos de otros, apalancarse. Por ejemplo, cuando haces una hipoteca de una casa, te estás apalancando en los recursos del banco. Tú no tienes 200.000 euros para la casa, tú haces una aportación inicial. Y el banco te presta ese capital a cambio de que tú después le devuelvas el capital mensualmente con unos intereses. Te apalancas de los recursos del banco. Pues en este caso, nosotros también utilizamos el apalancamiento, lo mismo que para una hipoteca, pero con una cuenta de trading y con una empresa. Nosotros nos apalancamos en los recursos de otro. ¿Qué es lo bueno aquí con el fondeo? Que te apalancas en los recursos de otros y encima no tienes que pagar una mensualidad como una casa o devolver ese dinero al completo, sino que simplemente pagas una tasa, un examen, y si esa cuenta se pierde, tú simplemente habrás perdido la tasa de examen. Lo explicaremos un poquito más adelante, ¿vale? Luego, también utilizamos el fondeo para hacer un entrenamiento real, real entre comillas, porque aquí hay muchos matices, ¿vale? <coughs> al final, eh, lo que es real o lo que no es real o lo que es verdadero o lo que es eh, válido depende mucho de la eh, visión que tenga cada uno de, de lo que es esta palabra, ¿no? Entonces, yo lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas en el trading, siempre recomiendo empezar en una cuenta demo de práctica con dinero de Monopoly, en el que no te juegues tu capital, simplemente estás invirtiendo, aprendiendo, practicando. Luego, tienes que dar un pasito más hacia un entrenamiento más real, como he puesto entre comillas. Las emociones que se sienten en demo con dinero ficticio no son las mismas que cuando tú inviertes. Puedes decir, Javi, eso es una tontería. No. Las emociones cuando tú estás invirtiendo capital se intensifican de una manera espectacular. Entonces, ese entrenamiento real quiere decir que tú te vas a estar entrenando en unas condiciones de mercado mucho más apropiadas a lo que va a ser después. El mercado real, en el que tú ya te estás jugando, el ganar o perder, el sacar una rentabilidad. ¿Vale? Entonces, la, las pruebas de fondeo son un excelente, eh, una excelente herramienta para que tú entrenes de una manera real en cuanto a muchas cosas, ¿vale? Que vamos a ver. Digamos que pasas de ser un juvenil. Imaginaos que somos futbolistas, ¿no? Ya sabéis que me gusta mucho poner ejemplos de fútbol por mi pasado de futbolista. Imagínate que eres un juvenil de la cantera con proyección, pero estás jugando todavía en un entorno demo, por así decirlo. Pues hacer exámenes de fondeo es como dar el salto a profesional, a segunda división, por ejemplo. Ya estás en un entorno diferente, sí, eres un chaval con muchas cualidades, pero ahora te enfrentas a un estadio, a cámaras, a entrevistas, a, a otro entorno diferente más, más cercano a lo que es la primera división. Entonces, tú tienes que demostrar tus cualidades y entrenarlas en un entorno un poquito diferente. Tus emociones a la hora de dar un pase, de salir a un terreno de juego con 20.000 espectadores, va a ser un poco diferente a cuando jugabas en el campo de tu barrio. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Es algo sencillo, pero ese entrenamiento real es como pasar de juvenil a segunda división. Las emociones se intensifican y muchas otras cosas que tienes que aprender a gestionar de una manera más profesional, ¿vale? Así que es un entrenamiento bastante real. Luego os va a aportar mucho bagaje, mucho control a la hora de la gestión del riesgo. Las pruebas de fondeo, si algo tienen bueno y malo por una parte y por otra, es que tienen unas normas de riesgo bastante, bastante estrictas. Entonces, hay mucha gente que no le gusta porque su operativa se ve bastante reducida. Pero por otro lado, aunque tu operativa se vea bastante reducida, te va a convertir en un auténtico especialista gestionando el riesgo te va a crear un entorno en el que te van a enjaular en una manera de actuar en la que tienes que ser un gestor de riesgo muy bueno, sí o sí, si quieres pasar esas pruebas. Tienes que estar todo el tiempo pensando en el riesgo. Y eso te va a forjar una mentalidad de trader. Así que es otra de las cosas por las que yo considero que las pruebas de fondeo son muy buenas, porque te va a crear una mentalidad muy buena en cuanto a la gestión del riesgo. Exhaustiva, ¿vale? Luego, gestión de emociones otra vez reales. Y dirás, Javi, las emociones son las que son. No son ni reales ni de mentira. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo hablo de emociones reales, es lo mismo que el ejemplo anterior. Emociones jugando en segunda división. Las emociones que mueve el dinero son muy potentes. Y me podéis creer o no, pero están incluso ligadas al instinto animal del ser humano de supervivencia. ¿Por qué? Porque el dinero es comida, el dinero es techo, el dinero es eh, electricidad para poder vivir, el dinero al final es la herramienta de intercambio para que tu vida al final... Eh, eh, podríamos hablar de muchas maneras del dinero, pero vamos a dejarlo en que se necesita para casi absolutamente todo. Entonces, cuando tú pones en riesgo un euro de tu bolsillo, la emoción se intensifica porque tú crees que estás poniendo en riesgo un euro, pero no estás poniendo en riesgo un euro, estás poniendo en riesgo tu comida, tu casa, tu salud, la de tus hijos, la de tu familia, en fin, muchas cosas que se asocian, el, eh, que el dinero hace que tú asocies a un instinto de supervivencia. Entonces, las pruebas, cuando tú inviertes, por ejemplo, vamos a ver ahí, 80 o 100 dólares, eh, 150, 40, en una prueba de fondeo, tú ya estás poniendo un capital, eh, en juego y las emociones te aseguro que se van a intensificar. Si antes sentías un poquito de miedo a entrar cuando estabas en demo, cuando le vayas a entrar y le vayas a dar el botón en un examen de fondeo poniendo ahí 100 dólares o 100 euros o lo que sea, te aseguro que tu dedito no va a funcionar igual, por mucho entrenamiento que hayas hecho, por lo que tú quieras, no va a funcionar igual. Tienes que ir acomodándote poco a poco a esa nueva situación, a esa nueva realidad. Tienes que ir entrenando tus emociones a jugar jugando en segunda división. Solo cuando hayas jugado muchos partidos en segunda división será cuando tú te encuentres a gusto en esa zona nueva de confort, que va a ser arriesgando un poquito de dinero, ¿vale? Así que, como veis, es un proceso y las pruebas de fondeo con muy poquito capital, pues te van a ayudar a ello, ¿vale? Luego... Lo último, para lo que son muy buenas las pruebas de fondeo, es para monetizar tu trading. Oye, si tú eres capaz de pasar un examen de gestionar bien una cuenta, a la vez, ¿vale? Este es el objet objetivo principal: aprender, gestionar bien el riesgo, aprender mucho de tus emociones y manejar una inteligencia emocional muy alta, autoconocimiento, disciplina, paciencia, etc. A la vez que sigues entrenando todo eso. Puedes empezar a hacer tus primeros retiros con el trading. Si tú eres capaz de subir una cuenta y rentabilizarla como gestor de capital, vas a poder pedir un retiro y un porcentaje de esa ganancia ya va a ir para ti, para que tú también vuelvas a testear lo que es sacar dinero de una gráfica, de unas velas japonesas de un mercado. Es un punto de inflexión. Cuando tú haces tu primer retiro en el trading, el trading deja de ser una maquinita, deja de ser un juego para convertirse en un negocio. Así que chicos, cuando tengáis la oportunidad de retirar un dinerito con el trading, hacerlo, porque estaréis mandando el mensaje a vuestra cabeza de que esto es algo de futuro que se puede convertir en una fuente de ingresos muy buena para vosotros. Pero pasito a pasito, ¿vale? No nos adelantemos, porque este es un poco el último objetivo y al final no es un objetivo en sí, sino que es la consecuencia de hacer después, antes, mejor dicho, muchas cosas bien, ¿vale? Hasta aquí todo de acuerdo, todo en orden. ¿Qué opináis por ahí en el chat? Son buenos motivos para utilizar una cuenta de fondeo. dejármelo saber. Depende del capital de cada uno. Exacto. Depende de, 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 tu, de tu tolerancia al riesgo también. Depende de muchas cosas, evidentemente. Yo estoy hablando de unos motivos generales, ¿no? Sí, excelente. Buenos motivos, buena explicación. Vale, perfecto. Vale, pues nos queda, nos queda claro, chicos, al final creo que las herramientas de fondeo las empresas esta, esta posibilidad que se nos habla en el mundo del trading es una posibilidad muy buena sobre todo para la gente que empieza la gente que tiene poco capital vale seguimos hacia adelante que tengo muchas cosas que contaros al final cómo funciona un fondeo sé que todos aquí más o menos sabéis cómo funciona pero lo voy a explicar muy rápido para que lo entendáis si es la primera vez que escucháis esto vale Primero está el trader, nosotros, la persona, estás aprendiendo, te gusta el trading, quieres, o sea, sabes, etc. Tienes que adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para poder ejercer de trader y luego pasas un examen de fondeo, un examen que como vais a ver a continuación, pues tienes que pagar una cuota para poder examinarte. Una vez que te examinas y pasas el examen, consigues el capital. El capital, chicos, esto es una aclaración muy importante, no es un capital. Que te ingresan en tu cuenta de banco. No, es una cuenta de una empresa que ponen a tu disposición para que tú gestiones. Entonces, cuando tú estás gestionando ese capital y consigues subirlo, puedes retirar dinero. Normalmente hay empresas, vamos a poner que en torno al 80% de las ganancias serán para ti. Imagínate que tienes una cuenta de 50.000, la subes a 53.000 y de esos 53.000, Dices, vale, voy a retirar mil, pues de esos mil que retiras, 800 serían para ti y 200 para la empresa que te presta el capital, ¿vale? En cuanto a este proceso, nosotros hoy nos vamos a centrar en el siguiente punto, que es el examen de fondeo, el examen de cualificación, ¿vale? En este examen tenemos que entender que tenemos una serie de reglas, cómo vamos a pasarlo, pero antes las reglas, ¿no? Queremos pasar un examen, pero... ¿Cómo, pre cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto? Vale, tenemos una serie de reglas. La primera, tenemos una suscripción mensual. Esta suscripción, dependiendo de qué tipo de cuenta, de qué tipo de empresa, tiene un coste u otro. Y dices, espera, explícame esto un poco mejor. ¿Cómo que suscripción mensual? Sí, es como si pagaras el Netflix. Tú te abonas a Netflix y si en un mes pues has pasado tu examen retiras la cuota, te das de baja del Netflix, no pagas más y te dan la cuenta, ¿vale? O te ponen a gestionar la cuenta. Si en un mes no has pasado el examen, al mes 2, el día 31, desde que compras esa suscripción, te vuelven a pasar la cuota como en el Netflix, ¿vale? Hasta que tú pases la prueba. Es decir, no hay un tiempo mínimo ni un tiempo máximo. Bueno, tiempo, tiempo mínimo sí hay en muchas empresas. Un mínimo de 5 días o de 15 días, eh, dependiendo de qué empresa, ¿vale? Pero lo que no hay es un máximo, es una cosa que mucha gente se equivoca. Oye, tengo que pasar la prueba en un mes. No, lo que van a hacer en un mes es cobrarte la suscripción si no has pasado la prueba. Pero tú puedes estar dos, tres meses, cuatro meses pasando la prueba tranquilamente, lo que te vas a, lo que vas a hacer es pagar esa suscripción mensual por ese servicio de examen. ¿Vale? Este es el primer punto que tenemos que tener muy claro. Luego, reglas en cuanto a qué tenemos reglas para las exámenes de fondeo, en cuanto a los activos que podemos operar, ¿vale? No podemos tradear todos los activos que queramos, dependiendo de qué empresa nos dejan tradear un mercado, otro nos dan data para el CME o para el Eurex o para eh, mercado de Forex, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora lo vamos a explicar. Después también nos ponen reglas en cuanto a los días operados, lo hemos dicho antes, hay empresas que te dicen... Mínimo de días operados, 5. O otras que dicen mínimo de días operados, 15, porque quieren ver un poco tu evolución. Y hay otras que no tienen mínimo de días operables. La mayoría sí. Hay retos de un mes, de 60 días, etcétera, etcétera. Cada empresa tiene sus reglas, ¿vale? Luego también nos ponen reglas en cuanto al riesgo diario. Tú en un día no puedes perder más de esto. Si pierdes más de esto, ¡pum! Te elimino el examen. Examen suspenso y vuelta a empezar. Si quieres... Eh, volver a iniciar, tienes que pagar otro examen, ¿vale? Luego también hay un riesgo máximo que también le vamos a llamar drawdown. Este es el límite de pérdida máxima. Te limitan por un lado la pérdida diaria, no puedes perder al día más de 1.000 dólares y la pérdida total, el drawdown, es de 2.000. Es decir, en total, no puedes perder nunca más de 2.000. Si tu cuenta es de 50.000 y la llevas a 48, se acabó. Además, Podíamos explicar que este es un drawdown en muchos casos dinámico. Es decir, si tú estás haciendo el examen de 50.000, te abren la cuenta de 50.000 y la subes a 51.000, ese drawdown te acompaña. Es decir, lo que antes estaba el límite de pérdida máxima en 48.000, ahora ha subido 1.000 euros. Como tu beneficio ha subido 1.000 euros o 1.000 dólares, tu drawdown te acompaña. Lo que estaba en 48 se pone en 49 y sigues teniendo. 2000 dólares en total de pérdida. ¿Vale? Entonces, hay que distinguir aquí la pérdida diaria y la pérdida total. Son dos cosas diferentes, parece lo mismo, pero no lo es. Yo, el riesgo diario, muchas veces no lo tendría en cuenta, pero hay algunos kamikazes por ahí, pues oye, que pierden las cuentas en un día por no tener en cuenta esta regla o porque van demasiado apalancados. Luego lo hablaremos. ¿Vale? Y por último, te piden un target, te piden un objetivo de ganancias. Un objetivo tienes que cumplir en X tiempo. Un objetivo de ganancias X. Estas son más o menos las reglas que ponen las empresas de fondeo. Mirad, vamos a ir a aquí para que veáis, por ejemplo, una empresa que nosotros pues, utilizamos bastante, que es UProfit, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner una cuenta de 50.000 dólares. Estáis viendo por aquí la pantalla. Vais a ver que la inversión para hacer este examen. Es de 80 dólares. Ahora tienen un descuento del 50%, 80 dólares, ¿vale? Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, las reglas. Tienes que hacer un target de 2.500, utilizando máximo 6 contratos. La pérdida diaria es de 1.100 dólares. La pérdida total es de 2.000. Y tienes que operar un mínimo de 5 días, ¿vale? Entonces, nos vamos por aquí y vamos a poner aquí esto de una manera bastante... Eh, explícita para que podáis hacer un pantallazo y se os quede esto grabado, chicos. Esto es bastante fácil, pero bueno, yo lo pongo aquí. Ponemos por aquí, cuota mensual, 80 dólares, ¿vale? 80 dólares para esta prueba, para una cuenta de 50K, lo hemos visto. Vamos a ponerlo también por aquí. Venga, vamos a poner el tamaño de la cuenta. Ponemos aquí suscripción mensual para 50K, 50K, ¿vale? Vamos de nuevo y decimos activos. ¿Qué activos podemos operar, por ejemplo, en esta empresa? Esta empresa solo nos deja tradear activos o solo nos da data para los activos del CME. Estamos, por ejemplo, hablando del SP 500, a lo mejor estamos hablando del Dow Jones y estamos hablando del, por ejemplo, el Nasdaq, que es el que nosotros somos especialistas, ¿vale? El CME... Eh, al final, chicos, estamos hablando de activos de nueva york. vale para hablar un poco en idioma de andar por casa. no te dan datos de europa del eures. no te dan datos de forex a no ser que los pagues en diferentes empresas por separado. en fin, aquí están especializados en futuros americanos y lo que se pueden tradear. pues es mayormente eh, activos que están bajo el cme. vale. por ejemplo, ellos te dan una serie de activos en los que tienes tu, tu operativa limitada. hay otras empresas. Otros activos, yo estoy poniendo el ejemplo de you Profit en esta cuenta, ¿vale? Días operados, hemos puesto cinco días, ¿vale? El riesgo diario, creo que hemos leído, si no me equivoco, que era de 1.100 eh, dólares. Y luego el drawdown total era de 2.000, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, 2.000. ¿Vale? Pues esta es nuestra operativa. Aquí nos encuadran, como veis, tenemos un... Ah, y el target, se me olvidaba. El target es de 2.000. 500 dólares. Vale, pues estas son las reglas que si tú pasas todo esto, si tú consigues hacer 2.500 dólares sin perder nunca 1.100 al día, sin llegar a perder en total 2.000, si tradeas cinco días seguidos uno de estos activos, pagas una cuota de 80 dólares y te consigues una cuenta de 50k. Oye, han pasado 31 días, vamos a poner aquí: 31 días. Llega el primer mes, pum, yo sigo tradeando. Y tengo la cuenta en 2.000. No he llegado a los 2.500, ¿vale? Pues aquí, ¡pum!, te vuelven a cobrar 80 dólares. Entonces tu inversión total será 80 más 80, 160. Y tienes otro mes. Imagínate que en el siguiente mes tampoco se te da bien. Para arriba, y para abajo, estás en 1.800 de ganancia. En el mes 3, ¡pum!, te vuelven a cobrar 80 dólares. Entonces tu inversión será 160, 240 dólares. En total... Imagínate que en el tercer mes tú consigues, siguiendo todas las reglas, ya has operado cinco días, has operado el Nasdaq, nunca perdiste más de 100 al día, y nunca perdiste más de 2.000 en total, y aquí en el tercer mes consigues esos 2.500 de profit, ¿vale? Pasas la cuenta de 50.000 a 52.580 o 52.700, eh, pasas de 2.500 y consigues tu prueba contactas con la empresa, he pasado la prueba respetando el riesgo, pum, 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 y tu inversión habrá sido tres veces tres suscripciones, ¿vale? Pagaste al mes. Entonces, en el peor de los casos, o en este caso particular, imagínate que te pones a operar y tardas tres meses, o cuatro, o seis, o uno, dependiendo de cómo se dé la cosa, dependiendo del apalancamiento, del riesgo que uses, de tus rachas, de muchas cosas, tú imagínate que has invertido aquí, vamos a ponerlo, 240 dólares, 240 dólares para pasar el examen. Ahora nos queda otro pago, ¿vale? Nos van a pasar, además de estos dólares que hemos pasado por las suscripciones, nos van a pasar un contrato que tenemos que firmar y además nos van a hacer pagar una data, ¿vale? De activación. Suele estar en torno a los 100, vamos a poner 150 dólares. Entonces, sumando esto... Más esto, 390 dólares. Total, 390 dólares. Yo he pasado mi prueba en tres meses. Vamos a señalarlo aquí con un cuadradito para que lo veamos guay. Mi inversión ha sido de 390 dólares y ahora dispongo para operar de un capital de 50 mil dólares. Recordar, hemos sido capaces en tres meses de generar 2.500. 2.500. Si tú en los siguientes tres meses generas esto, tu inversión está más que amortizada, ¿vale? Cuando retires dinero. Esto es un poco la explicación de las reglas para el examen de fondeo, ¿vale? Porque muchas veces la gente se lee la página web y no entiende eh, de qué va la cosa. Hay muchas más reglas, luego cuando te financias, escalonamiento de contratos, no voy a entrar ahí. He puesto las normas básicas para que podáis entender lo que nos pide una empresa de fondeo para poder... Gestionar el capital. Como veis, nos están probando, nos están examinando para ver si nosotros somos capaces de gestionar el dinero. ¿Vale? Bueno, seguimos hacia adelante. ¿Qué aspectos son muy importantes para pasar una prueba de fondeo? Primero, nos tenemos que poner un foco especial que el riesgo que nosotros asumamos tiene que estar basado en el drawdown, en el límite de pérdida máxima no en el tamaño de la cuenta. Una cosa son 50 mil dólares para operar, el apalancamiento, la herramienta, y otra cosa es el límite de pérdida máxima que nos ponen. Entonces, para la cuenta de antes, nuestro riesgo tiene que estar basado en dos mil dólares, no en 50.000. mil. El drawdown es de dos mil dólares. Si perdemos dos mil dólares, nos quitan la cuenta, ¿vale? Entonces, tú no puedes calcular el porcentaje en cuanto a 50.000, sino que tienes que con, eh, contemplar que tu riesgo total, es de 2000. Equivalente sería a tener una cuenta de 2000 dólares tuya. Imagina que has hecho el examen en tres meses, has pagado la data, has invertido 390 dólares y tienes una cuenta de 2000. ¿Vale? Mucha gente se equivoca en esto. Ve la cuenta de 50 y piensa que viva la pepa. No. Tu cuenta real es de 2000, por así decirlo, ¿vale? Porque es el límite de pérdida, es tu drawdown. Si pierdes eso, hasta luego. Es lo mismo. Que tener una cuenta propia de 2.000 dólares. Esto que quede muy claro. ¿Vale? Luego, siguiente punto a tener en cuenta: máximo de pérdidas consecutivas que tú tienes de media en tu plan de trading, en tus registros, en tus diarios. Esto es muy importante. Si yo soy una persona que pues, tiene un tipo de trading que puede encadenar una racha de 7 stops, tu riesgo, como dividas tú. Tu prueba tiene que estar muy en relación con tu límite de pérdidas diarias consecutivas. A continuación te voy a explicar por qué, ¿vale? Luego tenemos que elegir el apalancamiento, qué activo vamos a utilizar. No es lo mismo ir con un riesgo de 100 que de 200, que de 300, que de 400. Aquí vamos a poder variar, por ejemplo, nosotros que somos especialistas en el Nasdaq, podemos variar entre el Mini Nasdaq, NQ o el Micro Nasdaq, MNQ. El NQ tiene un apalancamiento de 1,20. Por ejemplo, 15 puntos de pérdida en el Nasdaq, NQ serían 300 dólares. Sin embargo, en el MNQ, si lo hiciéramos con un contrato, sería apalancamiento 1,2. 15 puntos serían 30 dólares de pérdida, ¿vale? Ahí le, si le vamos sumando contratos, dos contratos, pues multiplicaríamos por dos toda esa cantidad, ¿vale? Apalancamiento. ¿Qué activo vamos a operar en función del riesgo también, ¿vale? Y luego un plan específico y detallado de qué vamos a hacer. Aquí no vale ponerse a hacer una prueba y decir, no, ahora me hago esto, luego lo otro. No, no, no. La prueba tiene que estar diseñada desde el principio. Tenemos que saber exactamente nuestro plan de acción. ¿Cuántos stop tenemos para perder la prueba? ¿Qué voy a hacer si pasa esto? ¿Qué voy a hacer si pasa lo otro? ¿Cuántas operativas voy a hacer al día? ¿Con cuántos contratos? ¿Cuál es mi límite de riesgo? ¿Cuál es mi objetivo? Todo, todo, todo tiene que estar registrado en un plan específico y detallado para pasar esta prueba, ¿vale? Nosotros siempre en Voy a ser trader en la mentoría damos un plan detallado con un riesgo, una manera de actuar que para nosotros es un poco la manera más sencilla, rápida y a la vez coherente de pasar este tipo de pruebas en el menor tiempo posible. Y hoy lo voy a compartir gratis aquí con vosotros, ¿vale? ¿Queréis que comparta esto gratis aquí con vosotros? Sí o no? Decírmelo por el chat. Es interesante hablar de todo esto. Creo que aporta bastante valor a la comunidad y os puede ayudar bastante en, oye, eh, poder conseguir cosas en, en el mundo del trading. Vale. Venga, pues seguimos hacia adelante y vamos a hablar un poco de lo que es eh, el riesgo. Vale, para mí el trading es riesgo y mente. Riesgo y mente. Mente y riesgo. Riesgo, 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 riesgo. Mente, 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 mente. Bien. Ahora vamos a hablar del riesgo, porque el enfoque para pasar la prueba de fondeo depende del riesgo que quieras asumir. Y lo primero que tenemos que saber es que el riesgo y el beneficio son simétricos. A más riesgo, más posi mayor posible beneficio. A menos riesgo, menor posible beneficio. Y también le incluimos aquí otra variante, el tiempo. Porque recordar que estamos pagando una suscripción. Cuantos más meses paguemos, también es un capital que nosotros estamos aportando. Entonces, ¿qué interesa? Pasar la prueba en el menor tiempo posible, pero de una manera coherente y con un riesgo asumible, que a la vez, pues nos permita que ese tiempo no sea demasiado grande, pero que no pongamos en riesgo nuestra cuenta en un trade o dos trades. ¿Vale? Entonces, voy a seguir explicando para que veáis. Primero podríamos optar por pasar la prueba con un riesgo bajo. Por ejemplo, nosotros eh, queremos hacer esto de una manera profesional, como si fuera una cuenta nuestra. Y aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es arriesgar entre un 2 y un 4% de nuestro capital, ¿vale? Vamos a ponerlo así, de nuestro capital, eh, para, para pasar la prueba. Entonces, recordar que esto... Hay que calcularlo sobre 2.000. Vamos a poner como ejemplo la cuenta de 50.000 dólares que tenía un drawdown de 2.000. Entonces, ¿cuánto sería el 2% o el 4% de esta cantidad? Bueno, pues depende lo que quieras arriesgar. Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo eh, del 2%. Pues si de 1.000 serían 20, de 2.000 serían 40, ¿no? Por ejemplo, del 2% serían 40 dólares que yo puedo arriesgar para conseguir, por ejemplo, con nuestro riesgo-beneficio, 80 dólares por cada trade. ¿Vale? Aquí lo he puesto. Si yo arriesgo el 2%, ¿vale? En riesgo bajo, de una manera profesional, el 2% de 2000, yo tendría que estar arriesgando 40 dólares por trade para conseguir 80 en una relación de ratio riesgo-beneficio de 1 a 2, ¿vale? Nosotros, los que nos sigáis el canal, sabéis que siempre intentamos perder uno y ganar dos. Para que nuestra esperanza matemática sea positiva al medio y largo plazo. No siempre lo conseguimos. No. Hay veces que empatamos, hay veces que conseguimos uno a uno, pero también hay veces que conseguimos uno a tres o uno a cuatro. Entonces, fijaros en esta variante: 80 dólares y nuestro target de beneficio son 2.500. Nosotros tenemos que hacer bastantes profit, ¿no? Para conseguir esta cuenta. Si nosotros tenemos que hacer muchos profit, también va a pasar mucho tiempo, porque no vamos a ganar todos los días. Esto será ganancia, pérdida, ganancia, pérdida, empate, ganancia, pérdida, ganancia, ganancia, pérdida, pérdida, ganancia, empate, empate. Entonces, a base de 80 dólares, ¿vosotros creéis que vais a pagar bastantes mensualidades para pasar esta prueba? Decídmelo por el chat. ¿Es un apalancamiento que os va a reducir el tiempo? Recordar que cada mes pagamos 80 dólares. Nos va a costar bastante, ¿no? Como decís por ahí en el chat, nos va a costar bastante. Entonces, nosotros lo que hacemos es ser un poquito más agresivos cuando nos enfrentamos a estas pruebas. Y lo que hacemos es subir el porcentaje de riesgo a, por ejemplo, un 8, 10%, 12% por cada trade. ¿Vale? Y aquí metemos una variante que es nuestro promedio de trades perdedores. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un promedio de trades perdedores consecutivos de 5, 5, por ejemplo, por 200 dólares serían 200 dólares de 2000, es el 10%, ¿vale? Yo hago un stop, vamos a ponerlo aquí, 200 dólares de pérdida para ganar 400. Si yo tengo un, un promedio de stop seguidos de 200, si yo pierdo 5 seguidas, estoy en cuánto? En menos. 1000. Ay, perdón, he puesto. He puesto. 100. Bueno, menos 1000. Que, eh, vamos a borrar este. Para que quede claro, ¿vale? Esto es muy importante. Estoy en menos 1000. Ahí. pack 1000. 5 stop seguidos, ¿vale? Entonces. Mi pérdida máxima de 2000. He perdido la mitad, la mitad de la cuenta, pero todavía puedo recuperarme, ¿vale? Tengo un margen de maniobra. Cada vez que gano, gano 400. ¿Cuánto tiempo voy a pasar o cuántos trades necesito para pasar esta prueba? ¿Quién me hace el cálculo? 6 por 4, 24. Pues 6 y pico, ¿no? Vamos a poner aquí. 6, vamos a ver, 6,5 trades necesito ganadores para pasar la prueba. Si el mes de trading tiene 20 días de trading, ¿vosotros pensáis que esto podría ser más apropiado para pasar una prueba? Tengo de margen, si yo divido mi riesgo, mi riesgo máximo son 200 dólares o 300 si voy al 12 o 15%. Si yo hago esto, tengo 10 stops, si mi, si mi, si mi stop es de 200 y mi drawdown es de 2000, tengo 10 stops de margen. Y 6,5 trades ganadores para alcanzar una cifra como esa. Volvemos a decir, esto es ganancia-pérdida, ganancia-pérdida, empate, ganancia-pérdida. Pero de 20, a lo mejor hemos acertado 10 y hemos fallado eh, 5 y hemos empatado 5. Matemáticamente es mucho más fácil que nosotros no paguemos tantas cuotas. Y el riesgo es asumible. ¿Es agresivo? Sí. Joder, para una cuenta real. Yo nunca estaría arriesgando ni el 8, ni el 10, ni el 12 por trade. Pero para un examen de fondeo, sin embargo, sí. ¿Vale? Luego podíamos meterle un riesgo alto. Aquí ya lo que queráis. Imaginaros que vamos a 500. 500 de profit. Vamos a ir a un 25%, o sea, de, de stop. Vamos a un 25%. Esto equivale a que cada vez que palmo, palmo 500 dólares. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos trades necesito? Para pasar la prueba? Pues 5. 5 por 5, 25. Menos trades todavía. Pero claro, ¿en cuántos trades palmo la cuenta? Si hago 4 trades perdedores, out. En 4 me han ventilado. Cuando antes solo me ventilaban en 10. Vamos a ponerle aquí entre paréntesis: 10. Y ahí va, he puesto 19. 10. Bueno, es que me cuesta aquí con el teclado, con el micrófono en medio: 10. Ah. 10. Aquí, sin embargo, 4. Es un riesgo bastante elevado. Es ir bastante fuerte, ¿vale? Yo no considero que un riesgo alto para una prueba de fondeo, si tú tienes un promedio de stops de 5 seguidos, en esta ecuación estás fuera. Puedes coger una racha de 5 seguidos y estás fuera. Te has fundido el fondeo, tendrías que volverte a examinar. Y luego está el formato kamikaze, que es, pues, yo qué sé, jugártelo a un 50% por trade. Dices, vale, voy a ir a perder o al 100%, vas a, a tope, eh, a perder o ganar. Puedes perder, por ejemplo, mil dólares de pérdida o dos mil de ganancia. Me lo paso en dos trades. Oye, pues yo no digo que no sea eh, una buena cosa, pero dependes mucho de la suerte, ya no de tu estrategia. Si tienes un buen día, pues te la pasas. Pero si tienes un mal día, pues has palmado 80 dólares y tienes que volver a pagarlos. Entonces. Para que entendáis, regalo, regalito. Esta para nosotros es la manera matemática más fácil de pasar una prueba de fondeo. Voy a borrar todo esto, por favor. Hacer una, una captura de pantalla. Aquí tenéis que entender que cuanto más arriba, más tiempo para pasarla. Cuanto más abajo, menos tiempo para pasarla. Pero también es proporcionar al riesgo. Mayor riesgo también. Entonces, hacer una captura de pantalla, por favor, una foto o apuntarlo en la libreta. Ahora, borramos esto y yo os recomiendo que utilicéis este apalancamiento con un riesgo máximo de 200, 300 dólares por día, ¿vale? Por día, no por trade. Si queréis utilizar un riesgo por, eh, de... Si queréis hacer dos trades, pues tenéis que dividir el riesgo en, en 100 y 100 o en 150 y 150. 200-300 dólares de riesgo al día es una manera agresiva que te va a recordar, te va a recortar tiempo y te va a dar a su vez posibilidades de conseguirla en menos tiempo. Estamos utilizando un riesgo medio. Para muchas personas, utilizar un 10% al día es un riesgo alto. Hablamos de riesgo bajo, medio, alto y kamikaze para pruebas de fondeo. Paréntesis, KitKat, Para una cuenta real. Un 10, 12% es un riesgo muy alto, ¿vale? Que lo sepáis, muy, muy alto. Pero para una prueba de fondeo es la forma más asequible y más rápida de poder conseguirlo, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues espero que os haya ayudado, chicos. Estamos ya a las 15, 20, casi horas. Y chicos, esta es la promesa de nuestro canal y ahora voy a dar una sorpresita. Si utilizas el fondeo vas a poder cumplir con esto, que es al final lo que os decimos siempre, convertiros en gestores de capitales, gestionar 50, 100 mil dólares. Trabajando solo 90 minutos al día como máximo en la apertura del mercado americano, como vais a ver en, a continuación. Y lo más importante, sin arriesgar tu capital, sin arriesgar tu capital. Estamos haciendo una inversión, habéis visto, de 80 dólares para pasar una prueba. Si luego la pasamos, tenemos que hacer el, el contrato, el examen. Imaginar que hemos hecho 3-4 meses, yo que sé, una inversión de 300 dólares, 400, 500 dólares para gestionar 50.000. Después, cuando tengáis la cuenta live, la gestionáis con el riesgo pequeño, ¿vale? Vuelvo hacia atrás. Otro tip. Cuando tengáis, esto es para pasar, riesgo medio para pasar la prueba. Cuando tengáis la cuenta live, os pasáis al modelo de riesgo bajo, 2-4% al día como máximo, ¿vale? Si queréis ir más despacito, el 1%, el 0,5%, pero bueno, yo creo que entre un 2 y un 4 si eres un buen trader y tienes la habilidad, puedes tener una cuenta con un drawdown de un 20%, que es bastante recuperable y es una opción bastante buena, ¿vale? Entonces, os voy a dar una sorpresita, ¿vale? Después de explicar esto, dirás, "Javi, es que tú lo dices muy fácil. Es que tú, claro, te pones aquí y explicas." Pues os voy a dar una sorpresita. Lo he estado comentando en los últimos live y voy a hacer algo en directo. ¿Qué va a ser esto? Yo en directo a principios de enero voy a pasar en directo un examen de fondeo de 50k. Si esa es mi promesa en el canal, ya lo he hecho varias veces en directos anteriores, en durante este año, la anterior también lo hicimos yo en directo, no, yo me aplico el cuento, chicos, yo no voy a hablar de cosas que yo no hago. Lo voy a hacer yo en directo, ¿vale? Y aquí voy a proponer otro reto ampliado. Voy a invitar Alumnos de la mentoría, atentos. Voy a invitar a gente de Madrid porque es más fácil para desplazarse. En la primera la segunda semana de enero, si queréis venir aquí a la oficina, voy a traer a dos, cuatro personas para hacer un examen de fondeo conmigo y lo vamos a documentar todo. Todo, absolutamente todo. Voy a ser trader, os financia los exámenes. Vamos a ver qué tal se le da a uno, qué tal se le da a otro, qué tal se me da a mí, y lo vamos a hacer en directo. Para que veáis cómo también los alumnos de Voy a ser trader pueden conseguir esto. Para que veáis cómo cualquiera de vosotros o vosotras lo puede conseguir. Oye, es un reto, un desafío. También podemos fallar. Ojo, si se da mal la cosa y encadenamos una serie de stops, fallaremos. No pasa nada. Pero lo vamos a hacer aquí en directo. ¿Por qué? Porque como os digo siempre, chicos, y esto meteros en la cabezota, si somos traders, hay que hacer trading. Y lo que sueltas por la boca no pueden ser solo palabritas al viento, tienen que ser también actos. Los actos son los que impactan, los, actons, los actos son los que inspiran, los actos son los que son ejemplo. Yo intento ser aquí un ejemplo para vosotros con todo lo que hago. Y lo voy a seguir haciendo en directo. Así que a principios de enero, si os queréis pasar por aquí, desafío de año nuevo, hablaré con los, con los alumnos dentro de la mentoría y si queréis hacerlo aquí conmigo, lo haremos aquí, lo documentaremos, haremos vídeos para subirlo a YouTube y lo vamos a hacer en directo. Bueno, a lo mejor no podemos hacer todo en directo, pero grabaremos cada día y pondremos los resultados, pondremos absolutamente todo. ¿Qué os parece? Buen reto para iniciar el año, ¿no? Sí. Pues vamos a por ello. Vamos a seguir demostrando que voy a ser trader es diferente, que aquí queremos proponer cosas reales, transparentes. Queremos inspirar a la gente de una manera sencilla, con lo que nosotros hacemos, no buscando fuegos artificiales, ni Ferraris, ni historias raras, con lo que nosotros hacemos todos los días del año. Lo vamos a hacer aquí, delante de vosotros, ¿vale? Bueno, pues chicos, llega el momento de... Hacer una pequeña pausa, que llegamos tarde casi a operar. A las 15.30 empezamos a operar. Vamos a hacer una pausa de dos minutos para ir a por el café. No os olvidéis de dejar un like. Fijaros el pedazo de reto que me acabo de proponer aquí en directo, todo encima con alumnos. Incluso yo que sé, si queréis con alguien de la comunidad, lo hablaremos, intentaremos buscar un reto chulo, ¿vale? Pero tengo en mente hacer un reto que, que todo el mundo pueda ver que esto no es eh, palabritas al aire, que esto se consigue, ¿vale? Como lo están consiguiendo cientos de personas en la mentoría, gente que está financiada, gestionamos más de 15 millones de euros en la mentoría y lo vamos a demostrar aquí en directo otra vez, ¿vale? Dejarme un like, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avisemos de todo lo que hacemos y compartir el link. Oye, si alguien quiere asumir el reto, si alguien cree que este lo parece interesante, compartir el link con personas que les pueda gustar esto, ¿vale? Nos vamos a hacer una pausa, una pausa de dos minutos. Voy a por el café. Vamos al baño, lo que queráis, en dos, tres minutos nos, ve, nos vemos las caras aquí para empezar a operar. Si has estado desde el principio, te quedas de nuevo porque bueno, vamos a hacerlo interesante, ¿vale? No te vayas. Si has venido ahora a última hora, quédate porque vamos a operar, que es lo que más nos gusta hacer aquí en la gráfica, pero después te miras el directo repetido y todo lo que hay en el canal porque hay una gran información de valor tanto en el live de hoy, como en todo lo que hacemos en este canal. ¿Vale? Así que chicos, chicas, me despido, vamos a por esa ventanita de pausa, dos minutos, café, visita al baño para una pausa hidráulica y volvemos para hacer lo que más nos gusta, que es operar en directo. ¿Vale? Nos vemos enseguida. E aí Pues ya estamos por aquí de nuevo a punto de que abra la bolsa americana. Quedan unos segunditos, un minuto para que empiece. Así que nos vamos ya a la gráfica y vamos a por ello. Espero que os haya gustado el live de hoy. El que haya llegado tarde, que se lo vea, por favor. ¿Vale? Porque acabamos de abrir un reto aquí interesante, ¿vale? Y la información que hemos compartido para pasar las pruebas de fondeo ha sido increíble. Así que creo que os va a ayudar mucho. Esto es tips bastante. O sea, tips que funcionan. Os digo por qué funcionan, porque mmm, ya hay más de 300 traders en la mentoría que han pasado sus pruebas haciendo esto. Así que, oye, eh, no sé, yo creo que tiene, tiene bastante valor esto. En fin. Mercado a punto de abrir. Son y 55 primera vela de apertura. ¡Pum! Suena la campana de Wall Street. campanita de Wall Street Manual hoy y nos ponemos en directo a operar en la apertura americana. Vale, pequeño análisis para que veáis un poquito eh, la dirección del mercado, qué es lo que está haciendo, cómo tenemos una tendencia alcista bastante pronunciada, cómo tenemos un último movimiento aquí correctivo bastante potente y cómo vemos aquí una posible zona, podemos incluso ampliarla un poco. De posible demanda, vale. Tenemos esta, o si incluso podríamos ampliarla, ya la estaría tocando. Podríamos ponerla así o así. Vale, yo la voy a poner así porque creo que es, puede bajar un poquito más a coger más liquidez. Ahora, esto es en un minuto, podría venir hacia arriba a rellenar todo esto, pero a lo mejor baja un poquito más a coger liquidez. En cinco minutos tenemos también una estructura bajista, gran desequilibrio con una patrón de corrección. Esto tiene muchas probabilidades de caer un poco más, ¿vale? ¿Caerá? ¿No caerá? No lo sé. Ahora, si cae para abajo, voy a aprovechar un movimiento de continuación porque este patrón es muy bueno para hacer un patrón de este tipo, ¿vale? Oye, que se viene para arriba, veremos hacia dónde, dónde interacciona, qué pasa, si viene a coger un poquito de liquidez por encima de aquí. Vamos a ver, pero este movimiento es bastante probable, ¿vale? Por la estructura. Esto es... Podríamos dibujar aquí un señor. Eh, banderín, ¿no? Un banderín o una caja o como queráis pintarlo, eh, en este caso, alcista, ¿vale? Bueno, pues estamos ya preparados, cafetito en mano, nos ponemos un poco en modo trader, como nos gusta a nosotros, vamos a medir un poco las velas para plantear nuestro stop, vamos a ver qué tamaño tiene esto, 15 puntitos, no sé, bajistas. 15 puntitos de stop. 15, 15, 15, 15, 15. Pum, vale. 15 puntos de stop. Apalancamiento. Bueno, máximos. Aquí posible toma de liquidez. Vamos a ver si el mercado nos deja un movimiento bajista o por el contrario, el mercado quiere venir para arriba. No lo sabemos. La primera vela de apertura, desde luego, nos deja aquí un volumen grande. Si despega un poquito más, lo que vamos a hacer es marcar aquí una caja, que es el volumen de apertura con ese movimiento. Y también tiene un POC aquí bastante, bastante pronunciado. Bueno, el mercado se está moviendo, tenemos que tener bastante paciencia a la hora de tomar decisiones. Sabéis que nosotros en las primeras velas no operamos, siempre estamos 5, 6, 8, 10 minutos mirando un poco las fuerzas del mercado y a partir de ahí le vemos los dientes al león, al Nasdaq y tomamos tomamos acción si es que hay que tomarla, ¿vale? Recordar que hay muchas maneras de operar, comprar, vender y no hacer nada. Muchas veces la de no hacer nada es la más apropiada, pero nos gusta mucho darle a la tecla Podemos fallar, podemos acertar. Si miráis el canal vais a ver de todo. Vais a ver pérdidas, vais a ver empates, vais a ver profits. Vais a ver de todo. Vale, aquí no escondemos absolutamente nada. Luego hay gente que nos critica cuando fallamos, gente que no le gusta tampoco cuando acertamos. No puede llover siempre al gusto de todos, chicos, chicas. Lo siento. Aquí mostramos lo que hacemos. Lo hagamos mejor o peor, os guste más o menos. Estamos compartiendo nuestra manera de ver el trading y de actuar con el resto del mundo. Con la intención de que, si, que os, si os puede ayudar, estaremos encantados y estaremos cumpliendo nuestra misión. Que no os gusta, no miréis el canal, iros a otro lado, no hagáis caso, mmm, no os conectéis, lo que queráis, ¿vale? Lo que sí que queremos aquí en esta comunidad es que siempre se haga bajo un ambiente de respeto, participando aquí la gente, porque al final el trading es muy solitario, estamos ahí en casa solos, la gente no nos entiende, nos llama locos. Y aquí, pues, en este chat nos juntamos los locos para hacer trading. Nos gusta, nos entendemos, manejamos el mismo lenguaje, las mismas metas, inquietudes y lo hacemos aquí en familia y en comunidad. No, ese es el verdadero valor de voy a ser trader. No el demostrar que, que, que hacemos todo bien ni mucho menos. No es nuestra intención. Bueno, primer movimiento alcista traguito al café, manos quietas. Estamos aquí visualizando un poquito. Qué es lo que está pasando en el mercado. Posible subida. Vamos a ver si rellena aquí un poquito más. Manejamos, ¿vale? Para el que sea nuevo en el canal, manejamos siempre time frame de una hora. Lo veis por aquí, una hora. Bueno, voy a subir esto un poco para que lo veáis mejor. Ahí, que se vea la pantalla entera. Y aquí, para que veáis estas pestañas. Ahí. Esta es la pestaña de una hora. Si lo veis aquí arriba a la izquierda, veis que son 60 minutos. Cada vela japonesa son 60 minutos. Entonces, una hora. Luego tenemos el time frame de 5 minutos, donde vemos un poco la correlación y confirmaciones de estructura o de dirección. Y luego la pantalla de un minuto. La pantalla de un minuto la tenemos siempre en MNQ, fijaros aquí, MNQ apalancamiento más pequeñito y NQ apalancamiento un poquito más grande. En este caso, como estamos auditando y tradeando estas últimas eh, veces en directo la, prueba, la cuenta que estamos auditando durante todo el 2023, pues lo hacemos aquí para que veáis también el resultado reflejado, ¿vale? Bueno, pues primer movimiento, no es un movimiento demasiado potente, podría ser un movimiento de inicio de mercado para coger algo de aire y seguir bajando, impulso, retroceso, no impulso. Nos viene bien este movimiento si luego el rojo aprieta para hacer esto. Y si vemos que el mercado desde aquí, desde este módulo arranque, pues lo que quiere hacer es subir a rellenar toda esta ineficiencia, ¿vale? Porque este mercado aquí de momento está siendo ineficiente. O sea, a lo mejor el mercado lo que quiere hacer es rellenar todo, incluso ir a por un máximo nuevo. ¿Veis que está atacando? ¡Pum! Máximo igual, máximo nuevo, máximo nuevo. Puede venir a un máximo nuevo. Pero yo considero que depende. O sea, viendo el movimiento y esta vela de apertura. El mercado lo que puede hacer es venir a esta zona de demanda para luego a lo mejor subir, coger un poquito más de aire, ¿vale? ¿Con qué plataforma trabajas? Con Ninja Trader. David, tenemos en el, en el canal, ¿vale? Cuando termine este live, varios vídeos y estamos. Hemos explicado en alguno de ellos lo que es la plataforma Ninja Trader, cómo descargarla y cómo poder empezar a operar en demo de manera gratuita y empezar a. Eh, Manejar la misma plataforma que ves aquí en directo, ¿vale? Con la intención de que, oye, estáis en directo, queréis hacer vuestros pinitos, estáis iniciando, queréis empezar, pues tenéis ahí la posibilidad de descargar la plataforma y de utilizarla, ¿vale? Ahí en el canal tenéis mucha información, chicos, muchas horas de directos, de contenido teórico, para que entendáis cómo operamos, tenéis la estrategia en el canal, la estrategia que utilizamos, las entradas, las tenéis por ahí, si no me equivoco, en el live número 4. Están ahí, hemos hecho otros live en los que, o sea, no nos guardamos nada, sabéis cómo entramos. A ver, ¿quién me dice las tres entradas o cuatro que utilizamos? Decírmelo en el chat. Tienen nombre y apellidos, no, no, no es, venga, va una vela japonesa para arriba, voy. No, tienen nombre y apellidos. ¿Quién me las dice? ABC. Bien, María. ABC, una de ellas, sencillita, ABC, pullback del rompimiento. ABC, rompimiento, pulva de rompimiento, correcto. ABC, rompimiento, pulva de rompimiento. Pues ya está. Y luego tenemos el murito. El murito, que al final es un ABC un poco más profundo, mirando con ojos de águila en un time frame un poco superior, quizá en cinco minutos, en tres minutos, ¿vale? Decirme en el chat, mientras que el mercado se define, ¿queréis que ponga aquí de nuevo un esquema de nuestras entradas? El patrón en V es una forma de apertura, pero no es en sí la entrada. La entrada tiene que ser en ABC, rompimiento o pulva de rompimiento, pero sí, el patrón de V es un patrón de probabilidad alta. Vale, pues el mercado sigue subiendo y nosotros tenemos un mercado. Por ejemplo, imaginaros como este mercado viene lateral, 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 y llega un momento aquí que rompe. Pues nosotros vamos a buscar ver este movimiento, ver una corrección y entrar en ABC. O, siguiendo un poco la teoría de las ondas de Elliot, impulso, retroceso, primera entrada, ABC. Luego aquí tendremos una zona que nos acabamos de marcar. ¿Veis la zona que nos hemos marcado? Bien. Luego aquí tendremos otra zona cuando haga una paradita. Bien, entonces pues tenemos el ABC aquí, el rompimiento de estructura aquí y el pullback de rompimiento, que no deja de ser otro ABC, pero después del rompimiento, en estos techos que luego se convierten en suelos, que es el pullback de rompimiento. Entonces, en la misma teoría de ondas, podemos entrar de una manera bastante temprana en un ABC, de una manera un poco más agresiva y menos fiable pero con un gran potencial que es el rompimiento de estructura y luego en el retesteo no esta estructura si se va a mantener si leéis un poquito la teoría de las ondas de helio para que esto suba si, este, si esta estructura supera la estructura anterior ya estamos jodidos incluso si supera este mínimo es muy posible que en lugar de esto pues pase esto pero si este máximo se mantiene ahí este mínimo perdón se mantiene ahí lo más normal es que continúe a buscar este máximo de aquí Así que esto es lo que buscamos. Ahora tenemos que ir leyendo las fuerzas que pasa, qué no pasa, por qué pasa, qué zonas interactúan, fuerza, demanda, volumen, medias móviles, un montón de cosas que nos interesan. Mirad, aquí tenemos una subida muy potente y aquí tenemos una vela roja que también ha tenido un volumen después aquí desequilibrando y lo más importante de esto para leerlo es esto de aquí, ¿vale? Aquí tenemos otra zona, ¿vale? Otra zona. Esta zona en esta subida ha creado un volumen que al final aquí va despacio despacio despacio, aunque no se vea muy bien aquí, acelera un pelín, ¿vale? Aquí ha acelerado un pelín. Entonces, pues aquí podríamos marcarnos otra zona de interacción. Vamos a marcarlo en lo que es la zona roja, ¿vale? Es una zona en la que ha habido algo. Ha habido algo, chicos. Ha habido secado de volumen, mirar cómo seca el volumen y luego aumenta, seca y aumenta. Es decir, frena pero luego vuelven a hacer un esfuerzo para seguir subiendo, ¿vale? Entonces, Vamos a ver si esta zona, trazamos un Fibonacci, que es una herramienta para que nosotros vayamos viendo si un descuento es bueno. Fijaros como este descuento al 38.50 podría convertirse en una zona de probabilidad para una onda. Y estaríamos hablando de un ABC, ¿vale? Porque tenemos aquí POC, o sea, interés aquí, ha habido algo, ha habido algo y ha habido volumen aquí abajo también. Aquí hay una, una frenadita y luego un desequilibrio, vale. Es bastante menos, más difícil de percibir hoy, porque la estructura no nos ha dejado, por ejemplo, algo así. Ha dejado solo aquí una paradita y un es como para y para para de repente boom y tira. Pero esto ha sido un poco atrancado, atrancado, atrancado y si veis un poco lo fluido, el desequilibrio, esta vela de poder junto con esta, el desequilibrio ha sido desde aquí. ¿Vale? Decírmelo en el chat, ¿sois capaces de ver a simple vista que aquí el mercado al final está más enganchado y que donde realmente desequilibra es ahí? ¿Veis un poco esta vela con el aumento de volumen? Esa vela con el aumento de volumen, ¿qué tipo de vela es? ¿Y cómo avanza con fluidez? ¿Veis? Decírmelo en el chat. ¿Cómo se pone el volumen del NQ en el MNQ? Diego. No os podemos contar todo tampoco aquí en directo, macho. En los vídeos de la mentoría lo tenemos, ¿vale? Es muy fácil. Al final pones aquí los dos volúmenes y uno le eliminas. Muy buena pregunta de... ¿Quién era? Diego. Nosotros tenemos abajo puesto el volumen del NQ. NQ, no del MNQ. ¿Qué quiere decir esto que nosotros tenemos el volumen de la gráfica del NQ puesta en el MNQ? ¿Por qué? Porque nos fijamos siempre en una en una esta de contratos relevantes que está en los 2500 contratos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otra parada. ¿Estáis viendo la paradita que se está produciendo esta vela? Vamos a ver si tiene una pequeña continuación y nos marcaríamos una zona de nuevo de parada aquí, ¿vale? ¿Estáis viendo el desequilibrio? No, sí, me habéis puesto por ahí. Bum, bum, bum. ¿Cómo cargo la data del mini NQ? La data. Pues tienes que tener una cuenta con data, ya sea una cuenta demo de NinjaTrader, ahí tienes los vídeos en el canal. Si tienes una empresa de fondeo, estás haciendo un examen, la data te la dan ellos. Y si tienes una cuenta real, pues tienes que contratar los datos en la página web de NinjaTrader y pagar mensualmente lo que cuesta. Por ejemplo, la data del NQ la puedes tener desde 4 dólares al mes. Luego el paquete un poquito más grande, creo que son 12, y hay otro un poco más profesional que vale un poco más. Esto es un pago mensual, la data, ¿vale? El trading al final, pues también tiene sus costes, aunque sean bajitos, pero son sus costes, tiene, tiene su cosa. Si estáis haciendo fondeo, no pagáis data, ¿vale? Solo, solo el examen os da, os da derecho a, a, a data, os la dan ellos. ¿Recomiendas la página online nueva de NinjaTrader? Pues es la que hay, es que la han cambiado, no es que la recomiende, es que es la que hay. Marco, es la que hay, es la que utilizamos ahora. Se han actualizado, han actualizado el logo, la plataforma un poquito y nos tenemos que adaptar a, a las nuevas tecnologías, al avance de la vida. Si nos quedamos en lo de siempre, nos quedamos estancados, ¿vale? Ya lo decía Darwin, aquí no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Así que todos a utilizar la nueva plataforma y la nueva página web. No hay otra. Bueno, ya tenemos tres zonas de interacción. Nada que hacer en el mercado. ¿Veis alguna entrada de la que os he dibujado antes? ¿A qué no? Pues si no vemos entrada de la que hemos dibujado antes, ¿qué hacemos? No operamos. Estamos quietos, tranquilamente. Vamos a poner hasta una situación más cómoda. Venga, os voy leyendo en el chat. Mientras que no tenemos operativa, ¿qué podríamos estar buscando, chicos? Bajado aquí. Y nuevo testeo aquí. Vamos a ver en cinco minutos. Ojito porque ha rellenado esta bajada y estamos en M200. También puede ser un motivo de bajada hacia abajo. Si vemos una hora, está rellenando la ineficiencia y podría bajar. Pero si tiene fuerza hacia arriba, pues oye, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, seguimos hacia arriba. ¿Cómo haces para tener la plataforma antigua? Marco. A ver, voy a repetir, chicos. Utilizamos NinjaTrader y NinjaTrader como plataforma y como página web y como broker se ha renovado. Y nosotros nos tenemos que renovar con ella. Nosotros utilizamos la versión actual de la plataforma. No utilizamos la antigua. Utilizamos lo que hay hoy. Hay que adaptarse al cambio, chicos. Tenemos que tener una mentalidad de adaptación flexible como traders. Es una condición indispensable para poder ser trader. No os quedéis con la vieja escuela. No os quedéis con lo que habéis aprendido hace años. No funciona. Lo que hay ahora actual es lo que funciona, ¿vale? Quedo, creo que queda aclarada. Vamos a ver por ahí. Leo comentarios que es lo mismo operar en la plataforma que en la web. No, os recomiendo que os descarguéis la plataforma. Chicos. Mirar. Por favor. Mira, Live 80 en el canal Manual de Ninja Trader 8. Live 81. Ninja Trader manual avanzado. Los que estáis haciendo estas preguntas cuando se termine este, este directo o el fin de semana, cuando tengáis tiempo, aquí tenéis dos horas de Ninja Trader y otras dos horas. Cuatro horas de Ninja Trader, ¿vale? Así que, preguntas de Ninja Trader contestadas. Lo que tenéis que hacer es veros los directos, ¿vale? Tenéis cuatro horas de manual de Ninja Trader para que lo descarguéis y lo empecéis a utilizar. Es una plataforma gratuita en la que te dan 14 días para hacer una cuenta demo y probar. Hay truquitos para poderla tener más de 14 días. Lo explicamos en los live. ¿Qué quieres comprar la plataforma? La plataforma en sí, comprarla vale 1.000 dólares. Y la data de mercado, dependiendo de qué mercado, pues vale... Diferente. Si queréis, hacemos un live sobre esto. Los costes de la data de NinjaTrader. ¿Queréis hacerlo? Lo hacemos. Lo que me pidáis, lo hacemos. Al final, estoy aquí para serviros. Para daros toda la información que queráis. Ahora, también tenéis ahí a San Google. ¿Sabéis quién es SanGoogle? SanGoogle os puede decir cuánto vale la data del NQ en NinjaTrader. 4 dólares al mes. Por 4 dólares al mes puedes tradear. Ahora, Depende de qué cuenta y depende de cómo quieras hacer trading. Si con tu dinero, si con fondeos, si con tal, ya lo hemos explicado antes. Eso es, mira lo que dice Kevin. No me lo desenfoquen, Javi está operando, miren los vídeos subidos. Eso es, Kevin, buen consejo. Vale, pues nada chicos, estamos esperando un posible retesteo, pero, 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 pero hay que tener mucho cuidado en esta zona de aquí abajo, ¿vale? Podríamos estar utilizando... Mirar, hoy podíamos utilizar un ATM de 12, de 15... 12, 15 puntos de stop. 1 a 1. 13, 12. Incluso siendo scalper agresivo, 10 puntos. Yo lo voy a dejar de momento en 15. <laughs> Mira, buena pregunta, Ángel. Javi, yo tenía la plataforma pero no me arranca. Solo se queda al inicio y me dice que hay unos files que no se encuentran. Ya la quité muchas veces y la vuelvo a instalar pero no me sirve. ¿Qué puedo hacer? Mirar, aquí tenéis que tirar de, 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 de arrancar de raíz, ¿vale? Cuando instaláis la plataforma Ninja Trader normalmente en vuestro ordenador suele ser pues en documentos, ¿no? ¿Verdad? A ver. En documentos creo que es eh, hay una carpeta que que pone Ninja Trader, vale. Vais a vuestro ordenador, documentos, carpeta de Ninja Trader y también elimináis todos los archivos que hay allí y luego lo instaláis de nuevo, vale. Tenéis que desinstalar las carpetas que se instalan en vuestro ordenador porque seguramente haya una mala configuración, vale. Mm. Fernando, ATM 12. Mira, justo lo he dicho antes. 12,525. 12, sí, podría ser un ATM válido para hoy. 12,525 de momento, ¿vale? ¿Qué más? Vaya volumen. Javi, por fin de año el volumen está muy bajo. Depende. Ayer, por ejemplo, teníamos un buen volumen, aunque tuvimos un mercado lateral. Luego, al ser fin de año, por cierto. Prontito nos estamos felicitando las fiestas, ¿eh? Otro añito aquí juntos, ¿cómo pasa el tiempo? Eh, tengo sorpresas, ¿eh? ¿Vendrá Papá Noel? No os creáis que no. Mm, mira, por ahí te dice, me pasó porque la hora del PC no estaba bien puesta, también tenéis que sincronizar el reloj de Windows, actualizar el reloj de Windows, abajo, a la derecha normalmente tenéis el, el, el reloj, tenéis que actualizarlo. Bueno, hablando un poco de la, del final de año, hay muchos traders, ¿vale? Muchos traders a partir del 15 de diciembre, más o menos, dejan de operar, ¿vale? Yo, por ejemplo, no. No dejo de operar eh, a no ser que haga un viaje o esté en algún lado o lo que sea y no me, o no me apetezca, ¿vale? No tradeo. Pero suele haber mercado, chicos, y oportunidades. Ahora, poneros a pensar. Si vosotros tenéis una estrategia que se basa en los trades institucionales, de intentar seguir a las manos fuertes, vosotros pensáis que un trader de Wall Street, de BlackRock, de Vanguard, del de Banco Santander, va a estar el día 20 y pico ahí, eh, o va a estar en una comida familiar o, familiar o de empresa tomándose ahí unos carajillos. Pararos a pensar. Normalmente... Lo que pasa a final de año es que los activos que se han revalorizado pues suben un poquito más porque los que quieren maquillar resultados, esto es muy importante que lo sepáis, los que, los que son analistas y gestores de capital de otros, que son maquilladores de resultados, que les importa una mierda tu dinero, lo que hacen es que si cualquier activo ha subido durante el año, a final de año compran. Y a ti te enseñan la cartera, han estado manejándola y han estado comprando y vendiendo cosas o lo que sea y al final... Se quedan con los cuatro que han subido. Pero a ti al final no te están dando ese rendimiento porque no tienen ni puta idea. Eh, entre comillas, ¿vale? No quiero ofender a nadie. Hay mucho analista y mucho gestor muy bueno. Pero la mayoría lo que quieren es ganarse la comisión por gestionar tu dinero. No les interesa si tú ganas o pierdes. Es así la vida. Entonces lo que pasa es que los activos que se revalorizan, normalmente en diciembre, a últimos, el último mes, por así decirlo, la gente. Eh, pues quiere, quiere posicionarse a caballo ganador y maquillar carteras. Y de, ya no es a ti, a lo mejor a su jefe le tiene que dar un reporte y a final de año, como el Nasdaq, mirar, si ponemos una ventana aquí de temporalidad diaria, mirar, en diario, ¿vale? Cada vela es un día. Pues si estamos hablando aquí del 23, desde principio de año, el Nasdaq estaba en, en 11.000 y ahora están 17.000. O sea, se ha revalorizado bastante. Entonces, si yo soy un gestor de carteras y en lugar de comprar abajo, pues soy un panoli y no he comprado en las bajadas o no he estado aquí dentro, en esta subida, a punto de acabar, pues te van a dar la impresión de que han estado en el Nasdaq, de que tú has ganado todo esto, pero en realidad han comprado o han gestionado en sitios muy malos. ¿Me explico? Tampoco me voy a meter en este berenjenal ahora porque... No quiero criticar a nadie. Aquí en este canal, chicos, no criticamos. Aquí intentamos pues aportar valor, ¿vale? Ahora, a los que sí critico o les meto caña es a la gente que vende formaciones de trading y no operan directo, ¿vale? Luego a mí me criticáis muchos sin tener ni puta idea, pero yo me pongo aquí en directo todos los días o todas las semanas. Hago trading en directos, muestro lo que hago. Os muestro resultados. Este año en una cuenta de 1000 dólares llevamos un 160% de rentabilidad. Para los que no lo sepan, la sacamos aquí. Mirad. Aquí tenemos nuestra página en la que estamos auditando este resultado. Tenemos una cuenta que empezó en 1250 dólares y que lleva un profit total de 1973. 63% de acierto. 160% de rentabilidad. Una curva como veis que tampoco es cohetes espaciales. Es cierto que desde después del verano pues hemos tenido una curva bastante ascendente, pero mirar todo el año, asciende baja, asciende baja, meseta, baja. Aquí tuvimos pruebas bastantes de lo que es esta plataforma para poder auditarlo entre junio, entre julio, junio y agosto. Hemos hecho muchas pruebas para poder dar esto para que lo veáis en público, ¿vale? O sea, que aquí hay bastantes Trades que no están registrados, en fin. También han criticado Internet por esta etapa aquí en la que estábamos haciendo pruebas en demo para que podáis tener esto. Y el año que viene tendréis otra cosita muy interesante que ya os lo diré, ¿vale? Pero aquí tenéis la estadística, chicos. Aquí tenéis una estadística de, 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 de un año entero. Oye, ¿esto funciona? Pues no sé, mírate la gráfica. Mírate la gráfica. ¿Qué riesgo hemos utilizado aquí? Pues un riesgo agresivo. Un riesgo alto, ¿vale? Ahora no, porque ya la cuenta está en 3.000 y pico, ya no es un riesgo alto a arriesgar 100 dólares, pero cuando la cuenta estaba en 1.000 dólares, arriesgar 100 dólares era un 10%. Ahora arriesgar 100 dólares es un 3,3%. ¿Me explico? Por ahí van los tiros, Oriol. Por ahí van los tiros. El año que viene daremos sorpresitas. Ser futbolista te ha ayudado a que te la pelen las críticas. Pues sí, bastante, Juan. Yo he tenido estadios de 20.000 espectadores llamándome hijo de puta a la cara por dar mal un pase. Pues Oye, si me criticáis aquí. Si es que al final, chicos, las, el tiempo pone las cosas en su sitio. Yo llevo más de dos años aquí en directo: pam, 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 pico y pala. Y es normal que aparezcan haters, es normal que aparezca gente que critique, y está bien, oye, tiene que haber de todo. Pero. El que se tira aquí un tiempo, pues ve lo que hay, ve lo que hay. Aquí lo que hacemos es eh, tradear de manera transparente. Transparente, y oye, ganamos, perdemos, fallamos. Hay días que fallamos un trade y o no decidimos bien. Hay días que lo hacemos de lujo y. Somos humanos. Ahora, los resultados están ahí. Los directos en todas las semanas están ahí. El valor aportado y la teoría que hemos dado, ahí está, registrado. No hay ningún trader en España que lleve más de 100 lives en directo dando teoría y operativa. Es más, desde que yo llevo haciendo esto han salido algunas copias por ahí que intentan hacer lo mismo o que hacen lo mismo. Para eso creamos este canal. El primer live se llama Vamos a romper las reglas del juego del trading. Si alguien quiere mostrar trading, ponte a operar, machote. Ponte a enseñar a la gente realmente lo que haces. Y si la gente considera que lo que tú haces está bien, pues oye, les enseñas con tu conocimiento y tu experiencia. Que a la gente no le gusta, pues que busque otra cosa. Ya está, no hay más. Ahora, si no te pones a hacer trading, nada más que mirar aquí. Aumento de volumen, posible noticia. Estoy justo hablando, pero siempre con un reojo mirando la gráfica. Posible impulso, posible desequilibrio. Se está volviendo una vela volátil, está aumentando el volumen un poquito. Vamos a ver lo que pasa. A nosotros, si no baja abajo, no, no nos interesa esto nada. Algo estarás haciendo bien si te copian. Creo que sí, Fran. No sé si estará bien o mal. Es nuestra manera de actuar. Para el que le guste y punto. Rompimiento de la estructura, lateralización. Movimiento volátil, noticia, 4 de la tarde, todo el mundo fuera del teclado. Las noticias son bastante traicioneras, lo que es todo verde se puede convertir en rojo. Ha tocado aquí arriba, posible módulo de oferta, mercado bastante espiradete, aquí oferta, ¡pum!, desequilibrio, puede rellenar todo y volver a bajar. Absorción, volumen. El volumen nos avisa, el precio confirma. Volumen avisa, precio confirma. Si vemos una vela fuerte que envuelve, lo más normal que el precio acabe aquí. Si vemos una continuación, lo más normal es que continúe, ¿vale? Pues ya tenemos un aviso de un volumen ahí y ahora la acción del precio es la que nos va a decir qué sucede. Un trade posible ahora, bajo mi experiencia, podría ser entrar aquí envolviendo, protegido por arriba, pues mira, 15 puntos tendríamos que entrar ya si anticipáramos una caída. Sería bastante agresivo y bastante precipitado. Pero si quisiéramos coger una distancia de uno a uno de zona a zona, si consideramos este volumen como una absorción o manipulación que toca aquí en la zona esta de oferta de este desequilibrio, esto lo que ha hecho, esta subida, ha sido rellenar toda la ineficiencia que podría haber por aquí, y ahora esta oferta que generó este movimiento podría tener aquí órdenes pendientes para defender la posición y que esto empiece a bajar. Oye, ¿va a pasar eso? Ni puta idea, con perdón de la palabra. Pero es una posibilidad bastante alta. Otra posibilidad es que sea un volumen para romper esa zona de oferta y que los verdes sigan dominando, ¿vale? Esto aquí tampoco forma parte de nuestra estrategia, somos traders en continuación y ahora mismo de momento no hacemos absolutamente nada porque no tenemos trade, ¿vale? No tenemos trade. Ahora, si yo tuviera que operar. Ahora mismo yo no buscaría compras. Si acaso estaría pendiente de buscar una pequeña venta. Lo dejo ahí, vale. Venta significa esto, vale, lo que he puesto aquí, boom. Este tipo de trade, de zona a zona, uno a uno, uno a dos, diez, doce puntos. Las medias móviles se tienen que juntar. Bueno, eh, las medias móviles al final simplemente nos dibujan un poco lo que está haciendo el activo, ¿vale? Mirar, si hubiéramos hecho ese trade, pues ya tendríamos unos puntitos, exactamente cinco puntos. No sé si seguirá bajando, si seguirá para arriba. Pero qué pasa con este trade, aunque esté todo hacia arriba, es un trade en el que tenemos mucho menos que perder y más que ganar hacia la zona de abajo. Nuestro ratio de riesgo beneficio, buscando este, 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 esta corrección, esta toma de liquidez por aquí. Nos merece la pena porque estamos arriesgando uno para ganar dos. ¿Vale? 12 puntos de stop, 12,5 aproximadamente. Podríamos estar ahí. Como no está de estrategia, no operamos. Estamos en la media, estamos en la zona. Queremos comprar. Si acaso la estrategia de voy a ser trader diría... Esto es una zona de compras. Yo simplemente estoy leyendo las fuerzas del mercado, ¿vale? O sea, no. no. Lo que quiero decir que aunque estemos en la media y sea un caramelito para entrar hacia arriba, yo no lo voy a, a tomar, ¿vale? ¿Se puede ir para arriba? Sí, perfectamente. Pero yo no lo voy a. No lo voy a ejecutar. A ver, por ahí. Noticias. El tiempo pone a cada río en su trono y a cada payaso en su circo. Correcto. Frase sabia. Noticia a las 4 y a las 4.30. También hay noticias a las y media. Bien. Confianza del consumidor americano. El precio está tocando un máximo hecho desde el 2021. Bien, Oscar. Aitor, Javi, con los separadas que están las medias móviles, ¿tú crees que vamos a tener setup que no sea en reversión? Pues si baja, si baja y, y la zona de abajo se hace fuerte, podríamos tener un setup de muro. Pero la verdad es que ahora mismo lo tenemos complicadete. Si esto tira para arriba, luego podríamos intentar buscar también en la parte alta. Pues un pequeño trade aquí. Si nos genera, por ejemplo, esto tira, 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 tira y nos genera aquí un máximo. Si esto vuelve y esta zona se vuelve a hacer fuerte, que veis que ha sido una zona fuerte con mucho POC, ahí este POC, puede servir este techo que se rompa y luego puede servir ese mismo techo de suelo para intentar buscar un trade pequeñito, para buscar una distancia corta de 1 a 1, de 15, 20 puntos, podría ser ahí arriba, podría ser. Ahora, si miramos un poco lo estirado que está esto, pues no es, no es, no es una zona muy buena. Si miramos cinco minutos, veis el disparo verde. O sea, comprar aquí arriba, después de este disparo verde, comprar aquí arriba, mmm, es de amateur. O sea, si compras, compra abajo, compra en el medio, eh, busca una zona buena para comprar. La peor zona para comprar es arriba y la mejor zona para comprar es arriba. Compra barato, vende caro. No, no compres ahí arriba. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Puede bajar a la zona del muro? Sí. Por poder puede hacer mil cosas. Mm, vamos a ver. De momento a tomar café, chicos, y a, y a charlar. Si me hacéis preguntas por el chat, aprovechamos hoy y os voy respondiendo. Son man. Gracias, Javi. Me consta su tiempo en este medio, solo que hasta ahora no pude estar dentro de la mentoría y ninguno dedica el tiempo y disciplina a enseñar como tú. Gracias, crack. Ahí seguimos con disciplina, paso a paso, a darle caña. Se está notando que no hay tanto volumen institucional. Ah, y hay cositas, pero está el mercado pues un poquito más paradito, ¿vale? ¿Por qué nos gusta el Nasdaq? Porque suele tener volumen, volatilidad. Hoy estáis viendo que, oye, aunque tiene una tendencia buena, pues eh, hincarle el diente aquí es difícil. Bajo nuestra estrategia, ¿eh? ojo que a lo mejor alguna ha comprado ya tres veces y ha hecho su profit, porque tiene otro tipo de estrategia. Nosotros no tenemos setup aquí. Antes os he pintado los setup. ¿Habéis visto alguno de los que os he pintado? No, ¿verdad? Pues entonces no se hace nada. Es de rookies, exacto, Tello. ¿eh? Entrar ahí es de rookies. Pero bueno, al final para buscar un trade pequeñito y cumplir con la de hoy, te la puedes jugar, pero no es el mejor. En el chart tienes visual en auto-scale. No lo leo bien. Visual en auto-scale. Eh, Juan Pablo, mira, puedes ponerlo de mil maneras, ¿vale? Nosotros normalmente intentamos poner el chart de una manera que nosotros tengamos una panorámica de la izquierda, si tú le das a la F. Lo que pasa es que el mercado se va moviendo y a medida que las velas japonesas, la pantalla se va configurando. Y nosotros lo que hacemos es ponerlo manualmente, manual y con, el, con la tecla control. Mira, a mí me gusta ver las velas de este tamaño. Yo pincho sobre la gráfica con la tecla control apretada y si quiero mirar más arriba, me muevo. O sea que lo hacemos de una manera más manual para ver la parte del mercado que nos interesa, ¿vale? Con el control, ¿vale? Normalmente la gente que entra en NinjaTrader intenta moverse así y claro, mirar, así yo me puedo mover para izquierda y derecha, pero para arriba y para abajo no. Con el ratón. Ahora, si pincho la tecla control, hacerlo en casa. Pincháis la tecla control a la vez y os movéis como queráis, ¿vale? Movéis la gráfica como queráis. Es un, un buen hack, buen tip. Vale, otra paradita aquí con volumen. Podríamos estar marcando aquí otra zona de volumen. <coughs> Javi, ¿es necesario retirar dinero cada mes en una cuenta fondeada o puedes retirar cada dos meses, por ejemplo, cuando quieras y no? Hay una serie de reglas para tu primer retiro, para la cantidad de retiros, dependiendo de la empresa, pero normalmente tú puedes retirar como y cuando quieras, ¿vale? Si has cumplido con una serie de reglas. ¿Qué os parece por aquí este trade? Decírmelo. 1 a 1, 1,5. Si baja ahí, podría ser un motivo de trade. Algo así. Sabemos que estamos arriba, que seríamos unos rookies. Pero la, la posibilidad que tenemos, si esto quiere liquidar aquí arriba y hacer un máximo nuevo, es atacar. Atacar. O sea, pensar que esto va a hacer un nuevo máximo y atacar a, atacar a ello. Yo, de momento, tendría paciencia. ¿Hace falta un colchón para retirar? Sí, sí en la mayoría de las empresas sí. ¿Tic -tic Trader la aconseja. sí. nosotros tra tradeamos o, o, o recomendamos YouProfit. profit. Tic -tic Trader también nos gusta. y end-to-trade. vale. hay muchas empresas, chicos, de fondeo, pero para futuros. Eh, os puedo asegurar que estas, estas empresas, pues, por el momento ofrecen garantías, pagan, tienen buen soporte, contestan y son tres buenas soluciones. Hasta que se demuestre lo contrario, vale, yo aquí no pongo la mano en el fuego por nadie porque no son mis empresas, son empresas totalmente externas a voy a ser trader. Nosotros simplemente las utilizamos porque nos conviene y nos parece Apex es buena, depende Emily, hay diferentes tipos de cuentas, lo a mí lo que no me gusta de Apex son sus cuentas con el drawdown dinámico, eso es un mata traders. Lo bueno de Apex es que te deja tradear, por ejemplo, pagando la data del mercado del Eurex, puedes tradear activos como el Dax. Ahí sí, Darwin es muy buena opción, María Belén, muy buena opción. Darwinex, es cierto que hay que hacer pues una cosa, una serie de cosas diferentes. Si quisieras tradear, por ejemplo, en Ninja Trader, podrías hacer un enlace con un broker que es eh, Interactive Brokers, que ha hecho una asociación con Darwinex, hace muy poco. Pero si no, por ejemplo, para tradear en Darkwinex tendrías que hacerlo con MetaTrader 4 o 5, ¿vale? Utilizar otra tecnología, otro tipo de plataformas y, y tradear también otro tipo de activos, nuevamente, ¿no? pues CFDs. Pero sí, Darkwinex es una muy buena opción, es otra manera de ver también el trading social. No son cuentas de fondeo, sino que, o bien pagando una mensualidad con una cuenta demo, tú puedes optar a asignación de capital de otros inversores o gestionar tu propia cuenta real y atraer el dinero de inversores externos, vale. Muy buena opción, Darwinex. Muy profesional. Yo te diría, vale, diría aquí que Darwinex es una opción más profesional que las cuentas de fondeo. Ahora, para lo que es que también hay que ver para qué quieres tú eh, la herramienta. Cuáles son tus objetivos. Para nuestros objetivos más a corto o medio plazo. Por la rentabilidad que puedes obtener, nos interesan más las empresas de fondeo. ¿Las mejores reglas que las tienen las empresas de fondeo? No, tampoco nada es perfecto. A ver, tenéis que entender que todo es un negocio, joder. Yo creo que al final todos entendemos aquí que nadie vive por amor al arte. Eh, las empresas de fondeo pues se lucran de todos los exámenes, de la gente que pierde. Eh, Darwin es eh, nutre de las cuotas y de las comisiones que te cobran a ti a los inversores externos. Los brokers también están ahí para o bien cobrarte comisiones si son un broker regulado, eh, que no sea market maker, y los market makers pues son la contrapartida a tu operativa, ¿no? ¿Qué de ¿Cuántas cosas acabo de decir? Seguramente la gente menos técnica o que lleve menos tiempo se habrá quedado loca. Pero la gente que conocéis un poco el mundo del trading, pues coño, sabéis un poco los pros y los contras de cada mercado, de cada activo, de cada empresa. No hay que posicionarse. Yo soy de, las de la opinión de que no hay que posicionarse ni en contra de una ni a favor de otra. Tienes que coger lo que a ti te interese de cada cosa. Es como las religiones. Tú eres cristiano o eres eh, musulmán o eres hindú o budista. Yo os, os explico mi manera de pensar. Yo no soy ninguna de ellas. Tengo un Buda tatuado en el, bajo, en el brazo porque me encanta eh, por simbología y por, por, por cultura. Pero yo intento coger lo que a mí me conviene para mi vida de todas las religiones. He estudiado, he estudiado el taoísmo, el cristianismo, el hinduismo, el budismo, la cultura japonesa eh, y cojo lo que a mí me interesa de cada cosa. No me gusta que me encasillen y que me digan lo que tengo que hacer. No sé si se nota. Soy cristiano para unas cosas, soy musulmán posiblemente para otras, soy budista para otras. Al final, ¿qué es la religión? ¿Vale? Aquí no quiero ofender a nadie, porque hay mucha gente que cree, es muy creyente y yo no quiero ser aquí alguien que opine cosas que, yo qué sé, que puedan, que puedan herir la sensibilidad de nadie. Pero, ¿qué es la religión? Si, si os paráis a pensar, al final es pues una tribu, una idea, un sentimiento global al que la gente, pues al final eh, se agarra para tener un poquito de fe, para coger fuerza, unión, positividad. Eh, al final, cada religión es una, una idea, una idea con unos mantras, unos dogmas. Uno, una manera de actuar y de vivir y de sentir que a la gente afín pues se va uniendo a esa manera de ver las cosas hay otras maneras de ver las cosas no tiene por qué ser eh, la única ni la verdadera hay gente pues que es demasiado devota y cree en esto y pues está muy bien oye si es lo que quieres para tu vida perfecto yo prefiero pues coger un poco de de lo que a mí me gusta de cada cosa aquí cada uno hace lo que le da la gana no es respetable tanto el que es cristiano como el que es hindú como el que es musulmán o lo que queréis ser cada uno. Cada uno con lo que crea y se sienta bien y a gusto, adelante. ¿Cuánto duran las operativas en vivo con tus alumnos? ¿Tienes un horario especial? Saludos desde México. Sí, Ángel. Solemos tradear martes, miércoles y jueves en directo. Los miércoles lo veis aquí en YouTube y los martes y jueves, por ejemplo, ayer. Puedo hablar de ayer, estuvimos tres horas en directo, primero operativa y luego resolución de dudas, mentoría, abrimos micrófonos martes y jueves, siempre con los alumnos, hacemos una sesión después de operar eh, para comentar las entradas del día, para um, hablar de otros tipos de tips, echar un cable a la gente con sus dudas y sus bloqueos y sus cosas. Eso es, veo aquí opiniones de todo tipo. Borja, estoy mirando la web de Uprofit y veo que el precio al mes es de 60 160 y no de 80. Hay un descuento del 50%. ¿vale? Normalmente ahí en el canal, si te miras los vídeos, nosotros tenemos un código para la mentoría que hemos compartido ahí para que podáis tener un descuento directo. Y si no en internet, pues no sé cuál es el código exactamente. Pero hay un código de descuento que tiene Uprofit para este diciembre. Que te aplican el descuento del 50%, ¿vale? Chicos, hemos visto una posibilidad de ABC aquí en la media. Ya os he dicho que hoy comprar para mí va a ser bastante complicado. Yo, viendo esto aquí en cinco minutos, me cuesta bastante comprar. A estas ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha ido la conexión? Creo que está todo bien en directo, ¿no? He visto ahí que se había ido la conexión. Esto está conectado. Confirmarme que me escucháis bien y que no ha habido cortes. Vale, perfecto, pues seguimos aquí. Vale, gracias chicos por confirmar. Seguimos aquí charlando y tomando el cafetito. Me cuesta mucho comprar, me cuesta mucho ir al ataque, ¿vale? O sea, aquí, por supuesto, por encima de esto hay dinero que puede ir el mercado a, a coger. Está subiendo, subiendo, subiendo. Y no hay nada que diga que esto se va a frenar. Pero a mí me cuesta mucho. Yo cuando en una hora veo un movimiento de este tipo, yo comprar arriba, comprar arriba es como, yo sé, mira, mirar este movimiento. Es como querer comprar ya aquí en el último momento. O veis aquí este movimiento. Querer comprar ahí arriba. Siempre, siempre hay una. Un retroceso, un... es difícil que directamente, sin hacer ningún patrón de liquidez bueno, sin que retroceda un poco, que, que, que vaya directo. O sea, no, no me gusta atacar directo, ¿vale? Por lo tanto, comprar, aunque estéis viendo un día muy tendencial y dirás, joder, si tu estrategia era más o menos de a veces, has tenido aquí una oportunidad y aquí otra. Bueno, pues para que veáis lo importante que es seguir a la media móvil de 20. Tradeando siempre con la media móvil de 20, posibilidades tenemos muchas. Si siempre tradeas tendencialmente, pues fijaros, cualquier trade alcista hoy tenía eh, garantías de, de ser una ganancia. Pero es que bajo nuestra estrategia, si me apuráis, olvidando de dónde viene el activo, si miramos este punto desde el desequilibra, a este, trazamos un Fibonacci y vemos este descuento aquí. Pues a lo mejor ahí en la media, con este pequeño volumen bajando, es que ni eso. Este este ABC, ¿pero cuántos puntos hay aquí? Para ganarle 10 puntos voy a entrar a ese máximo. Para ganar 10 puntos no entro. Lo más normal es o que pierda o que haga un break even. Pues para hacer un break even no entro. Me explico. Bueno, pues casi dos horas de live. Una teoría hoy bastante, bastante buena, comentarme por ahí. ¿Os ha gustado el plan de trading o las recomendaciones para poder fondearse? Sí, ¿verdad? Nos llevamos hoy una teoría bastante, bastante chula, bajo mi punto de vista. Y luego también hemos hablado del reto. Recordar, a principios de enero quiero hacer un reto. Quiero hacerlo de nuevo en directo. Ya hicimos uno en el 20, 2021. Hemos hecho en el 2022. En 2023, también a principios de año, hicimos algo. Bueno, pues ahora queda en 2024, ¿no? 2024, otra vez. Seguir a seguir demostrando aquí cositas. Y nada, pues ahora mismo es un gran momento para, por ejemplo, utilizar Uprofit. Tiene un descuento del 50% hasta final de año. No sé si leí por ahí que además tiene reset incluido con la, con la suscripción. Si, si no lo pasas, no sé. Creo que es un buen precio: 80 dólares. Hacer una prueba de 80 dólares para conseguir una cuenta de 50.000, o sea. Me parece un negocio súper rentable, ya no hablando de trading, hablando puramente de finanzas. Es un apalancamiento brutal, ¿no? Simplemente, solo para testearte en un mercado real, ya merece la pena, aunque no lo consigas. No pienses en, en la ganancia, piensa en el entrenamiento que te vas a llevar, que solo miramos el objetivo tal, ¿no? Invierte 80 euros, 80 dólares en ti, en probarte, en ver las sensaciones, en... Oye, que la pasas bien, que no, pues no pasa nada. Ahora, no lo inviertas si no tienes experiencia, eso es, eso es absurdo. Invierte cuando ya has practicado unos meses, te has demostrado que sabes hacer las cosas en demo. Y luego, cuando te demuestres que es rentable en demo, haces la prueba. No llegar aquí a hacer una prueba porque sí, eso es del género bobo, eso es absurdo, eso es tirar el dinero por la ventana. Eso no es dar los pasos como Dios manda. 24. Horas en directo en el 2024. Bueno, pues si queréis hacemos un gran hermano de trading. ¿Queréis hacer un gran hermano de trading? Hacemos 24/7 aquí, ponemos cámaras todo el rato y hacemos la vida del trader. <laughs> Oye, no es mala idea, ¿eh? Podemos hacer un programa aquí en YouTube de traders. No me resistí, conseguí 1,5 puntos. Muy bien, bueno. Un break-even, empatito para el día que es. Pues oye, no está mal. Qué bueno, Somalia, Juan, en el cuerno de África operando. Sí, señor. ¿Es verdad, Juan? ¿Estás ahí en Somalia? Sois unos grandes. Y se ganaron los retos, Diego. Tienes que verte el live otra vez porque lo he explicado antes. Ah, los, los retos antiguos, ¿no? ¿Tú qué crees? Mírate el canal, mírate el canal ahí que hemos hecho aquí mogollón de cosas. Hemos hecho pruebas, hemos gestionado cuentas live, hemos mostrado retiros, hemos operado cuentas de fondeo, de examen live, reales. Hemos operado todo este año una cuenta real pequeñita, la hemos multiplicado prácticamente por tres. Un torneo de trading. Buen nombre para un programa. Estoy haciendo una prueba de 9K y tus consejos me han ayudado mucho. Me alegro mucho, Jazz, yes, a seguir. Pues sería más instructivo el gran hermano de Traders que el de siempre que personalmente no aportan nada. No sé lo que quieres decir, NS, que no te aportan los live. Mi pregunta es si no te aportan, ¿no? Que el de siempre, ¿no? No sé. Ah, que no te aporta el Gran Hermano, ¿no? Que no te aporta el Gran Hermano de siempre, o sea, lo que es el programa Gran Hermano de verdad. Eso es lo que entiendo, ¿no? Vale, vale, vale. Pues la verdad es que que no, que no aporta mucho. No aporta mucho. Pues nada, chicos, aquí estamos a verlas venir. Fátima, un saludo. Qué grande Fátima, qué mujer fuerte. Una mujer ahí con, con, con determinación y con ganas. Espero que, que vayan bien las cosas. Poquito a poco se construye el camino. Andando. Vale. Jordi Boy, un saludo, crack. Hostia, cuánto tiempo. Aquí estamos intentando aportar un poquito de valor. A la comunidad de traders, Jordi Voy, un pedazo de crack en el aspecto audiovisual. Un pedazo de eventos que monta aquí el, el fenómeno. Te mando un abrazo, hermano. Qué bueno veros por aquí. A colegas de diferentes áreas y profesiones. Esto es lo que mola de hacer trading en directo también y aportar que. Pues mira, nos vamos viendo por aquí. Aunque parezca que no, yo siempre estoy muy atento al chat y me voy quedando ahí con los nombres, así que yo sé los que. Yo sé los que venís todos los días, los que estáis siempre, los que aparecéis de vez en cuando, los que aparecéis a tocar los cojones solo, los que de verdad os importa esto y estáis aquí al pie del cañón. Más o menos os voy os voy localizando. No, no, John, no hemos cogido ninguna subida porque no en los patrones que ha hecho no 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 son como a nosotros nos gustan. No hay tomas de liquidez, es un movimiento muy vertical. Y sí, luego ves la tendencia, todo el mundo ve la tendencia y dices, joder, ¿por qué no has comprado en alguno de estos sitios? Pero es que no, no nos ha dado oportunidad. La única oportunidad era jugártela aquí en plena noticia, a romper esto o con esta pequeña caída, a lo mejor, incorporarte aquí. Pero es que tú fíjate, en cinco minutos, como os digo, la pedazo de subida, mirad las gráficas. Bueno, ayer fue un día nefasto porque fue lateral y no operamos ni ayer ni hoy. Pero cuando veis una gráfica normalmente las gráficas van subiendo en ondas, pum 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 pum, vale, se mueven. Mirar ondas ondas ondas. Pero cuando hay un movimiento muy vertical, mirar incluso esta pues tiene un movimiento retroceso. Mirar esto aquí, movimiento retroceso y luego sí podemos subir. Pero en esta de aquí de hoy, mirar aquí movimiento tal, pum 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 y luego rompe. Pero aquí tenemos primero una bajada pre-market, que no la consideramos, y luego una subida directa, que no nos deja ningún retroceso, ningún. Ningún punto de apoyo estratégico para poder incorporarnos. Aquí estábamos esperando que bajara. Si bajaba aquí para incorporarnos, no ha bajado. Aquí estábamos esperando también que bajara un poco más para. no ha bajado. No sé, podría deciros, ya que estamos arriba. Si baja aquí, pues otra oportunidad, pero ya estamos muy arriba. O sea, comprar aquí de verdad me parece... Vale, sí, puedes ir a atacar la liquidez y jugártela. Pero yo creo que es, como bien he dicho, creo que es jugártela. Javi, me faltan tus live 6, 29, 44 y 51. Eh... VT, creo que es Víctor, ¿no? Los live que, que están disponibles los tienes en Hotmart. Si no está disponible es porque ha sido algún evento o algún día que a lo mejor hemos abierto plazas, puede ser. Pero vamos, están todos, todos, todos en la plataforma para que los veas. Los que hemos dado los live que hemos dado, teoría y operativa en directo, están todos ahí subidos y los subimos progresivamente, ¿vale? Y aquí en el canal pues tenemos algunos de ellos para que la gente de la comunidad en abierto pues lo pueda disfrutar, ¿vale? Aquí hay para todos, en diferentes niveles. El que quiera todo Aquí en abierto y gratis, pues evidentemente no tiene lo mismo que la gente que está dentro de la mentoría y apuesta por nosotros y por ellos mismos. Es creo que es algo lógico, ¿no? Algo coherente y normal. Nosotros tenemos un equipo entero destinado a vosotros y al final la vida pues es eso, dar y recibir. Nosotros aportamos mucho, incluso aquí de manera gratuita, pero a la gente que realmente quiere dar un paso más, pues nos volcamos enteramente V pure TV. Ya me, tenéis, ya me tenéis desconcentrado. No sé si será Víctor. Bueno, yo lo he explicado. Los vídeos en la mentoría están todos y fuera de la mentoría, pues tenéis los que están y seguirán retirando, ¿vale? Aviso para navegantes. Se irán retirando. Pues chicos, dos horitas de mercado. <laughs> Hay algunos que sois unos cracks. Bueno, bueno, mirar qué pedazo de movimiento altista ahora. No tenemos nada que hacer. Nada que hacer. Posible manipulación. Aquí podría empezar un movimiento bajista, ¿vale? Pum, sube, coge liquidez. Ahora, para los traders que hacen reversiones, si esto baja y nos deja un buen descuento, podríamos intentar entrar bajista, pero es que es, es inútil. Es inútil jugársela aquí a... Algo que tiene pocas probabilidades de éxito. Bueno, día en blanco, chicos. Puede pasar. Para algunos, pues no habremos leído bien el mercado. Para otros, seremos traders disciplinados y habremos tenido paciencia y no hemos encontrado entrada. Lo dejo a vuestro juicio. Yo sé lo que tengo que hacer, cómo lo hago, porque lo hago. Para mí, no he tenido entrada de estrategia bajo ningún concepto. Por lo tanto, pues no la hemos ejecutado. Pero bueno, aunque no hayamos realizado ninguna entrada. Creo que este live de este miércoles es bastante positivo para la comunidad. Hemos hablado de fondeo, hemos explicado algunos tips, apalancamientos, riesgos que os pueden ayudar mucho para pasar una prueba de una manera eh, pues más sencilla, ¿no? Más en menos tiempo y, y con un riesgo moderado, digamos, fuerte pero flojo a la vez. Un, 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 una cosa gris. Hemos planteado ahí un, un escenario gris que puede ser. Eh, bastante apropiado. Espero que os hayan gustado los consejos y tips de hoy, chicos. Para eso estamos todos los miércoles, para seguir aportando valor. Nos vamos sin operativa, pero bueno, hemos visto diferentes entornos de mercado, es, hemos compartido aquí eh, bastante en el chat, he visto bastantes preguntas y bueno, hemos pasado un buen rato, ¿no? Que también de eso se trata, de que hagamos esto en comunidad. Cada uno estamos ahí en su casa solos y sin poder comentar con nadie la jugada, porque normalmente ni la familia que tenemos al lado quiere escucharnos, así que lo hacemos aquí, en directo, juntos, disfrutamos de ello. Y nada, el próximo miércoles, más y mejor, estamos a 20 de diciembre, viene Papá Noel enseguida. El próximo miércoles, que será día 27, venimos con un live temático de Papá Noel, ¿vale? Venga, os prepararé algo diferente, disruptivo. Para disfrutar del último live del año 2023 juntos, haremos un repaso, recapitularemos, hablaremos del reto. Ojo, hoy he planteado un reto, he lanzado el guante. Por si quiere venir a la oficina aquí, eh, los primeros de enero, hablaremos, yo qué sé, de la segunda semana, de a partir del día 8, después de los Reyes. Eh, venir aquí, a hacer trading y a pasar un examen, documentarlo todo. La haremos. Mira, hoy que ha salido la. La idea del gran hermano. Podemos hacer un mini gran hermano, pero de reto de trading. A la hora de, de la apertura nos ponemos aquí, grabamos todo, vemos un poco reacciones, qué tal va la cosa, cómo lo gestiona uno, cómo lo gestiona el otro. Si os apetece, creo que es una actividad que puede aportar bastante valor a mucha gente. Además, lo vamos a pasar genial. Y oye, demostraremos cosas también pasándolo genial, ¿vale? Para que pues, más gente se pueda inspirar en... En lo que hacemos nosotros, si, si es que os gusta y queréis, ¿vale? Porque esto, pues como digo siempre, esto es para el que quiere y para el que, oye, resuena con lo que hacemos aquí. El que no, pues que se dedique a lo suyo, ¿vale? Chicos, chicas, traders, amigos, eh, nos vemos el próximo miércoles con más y mejor. Nos vemos con un gorrito de papá Noel el día 27, hablando de más cositas. Y nada, gracias de nuevo por estar aquí, por formar parte de esto. Eh, es súper bonito tener a gente de diferentes partes del mundo eh, aportando aquí en el chat y queriendo disfrutar y aprender. Así que seguimos, seguimos juntos, ¿vale? Vamos a por todas, seguimos. El próximo miércoles, más y mejor, nos vemos. Un abrazo y que tengáis buenos profits. Chao, chao.